Digo. Voy. Sí. Bueno, buenas noches. Desde la Facultad de Medicina de la Universidad CLAE les damos a todos la bienvenida a esta actividad que versa sobre una de las estrategias que tienen que ver con un aspecto del tratamiento de los enfermos por el SARS-CoV-2. Desde que se desató la pandemia, nuestra facultad ha seguido muy de cerca la evolución de esta patología, de esta pandemia que ha afectado al mundo entero, a nuestro país, especialmente con la crudeza de este año, y personificado en el doctor Edgardo Santoya, que como todos conocen es cardiólogo, pero en nuestra facultad es el profesor de medicina basado en la evidencia y del área de investigación, ha estado sumamente preocupado y siguiendo muy de cerca la evolución de la misma, ¿verdad? El impacto que ha tenido en la salud. Se han utilizado múltiples estrategias terapéuticas tratando de mejorar y disminuir la mortalidad de la misma. Hoy tenemos unos invitados realmente que son expertos, que tienen muchísima experiencia en el área, con lo cual seguramente nos van a traer algunos avances y fundamentalmente sobre en esta nueva herramienta terapéutica que es el uso de plasma de convaleciente de COVID. ¿Qué hay de ello hoy por hoy en cuanto a su impacto positivo o su impacto negativo? Yo le voy a pedir, antes de agradecerles a todos por la participación, al doctor Edgardo Santoya que coordine esta primera parte, que presente a nuestros expositores y al panel, y les doy la bienvenida nuevamente. Edgardo. Gracias, Selvia. Selva, por los problemas técnicos que demoraron el comienzo, yo diría de ir introduciendo a cada uno en el momento que va a hablar, así avanzamos. Comienza entonces Eduardo Henderson, gerente general de ACE, dándonos su visión acerca de este tema que ha desempeñado un papel muy activo en todo este proceso. Adelante, Eduardo, Bueno, gracias. no, muchas gracias a ustedes. En primer lugar, agradecer esta invitación. Realmente para mí es un honor estar en este lugar. Y yo les quiero decir que antes de empezar con esto, me voy a presentar de esta manera. O sea, que yo soy médico de formación, cirujano por vocación, docente por pasión y ahora administrador por evolución. Y de los últimos meses, o un año y poco, he adquirido una nueva profesión que es covidólogo. Es decir, que soy como tantos uruguayos que hemos tenido que leer mucho, escuchar, ver videos, informarse de todo esto, que todo realmente ha sido algo increíble, todo lo que hemos aprendido y todas las cosas que han ocurrido en todo este tiempo. Yo le voy a comentar un poco. Tal vez sea un poco lo que vamos a presentar, va a ser de menor a mayor, pero en principio, para saber de qué estamos hablando, qué es el plasma hiperinmune, es un tratamiento que consiste en suministrar al paciente COVID el plasma de una persona que ha tenido recientemente y que por ello conserva una alta tasa de anticuerpos. El plasma, también se ha llamado convaleciente o plasma hiperinmune, se utiliza como inmunoterapia pasiva para la prevención. Y ahora vamos a aclarar bien cuál es la diferencia entre uno y otro. Su fundamento es la neutralización mediada por anticuerpos extraídos de pacientes que cursaron el cuadro y mantienen una concentración adecuada de los mismos. No es un tratamiento innovador. Esto ya, como ven las fotos, la gripe española de 1918, tratamiento de ébola, el otro SARS, el SARS del 2002, el MERS, hepatitis A y B y otros, se usaron este tipo de tratamiento como medida para paliar la enfermedad. La inmunidad activa, que es uno de los dos tipos de inmunidad que vamos a hablar, es inmunizada sea por padecer la enfermedad o por una vacuna. ¿Qué es lo que hace una vacuna? La vacuna supone un simulacro de amenaza para que el cuerpo fabrique anticuerpos para poder neutralizarla.
Por otro lado, la inmunidad pasiva, la persona recibe los anticuerpos de otra. Cuando estos se introducen en el cuerpo de la persona, esos anticuerpos prestados ayudan a prevenir o combatir ciertas enfermedades infecciosas. La protección que ofrece la inmunidad pasiva es a corto plazo y por lo general dura unas cuantas semanas o meses, pero brinda protección de inmediato. Muchos de los que estamos acá hemos usado, por ejemplo, suero antiofídico, suero antitetánico, que en definitiva lo que hace es lo mismo. Es decir, que lo que nosotros estamos haciendo es dando una inmunidad pasiva, en el caso del suero antiofídico, en el caso del suero antitetánico, lo que estamos dando es anticuerpos formados, ya sea en forma natural o en laboratorio, para una determinada enfermedad. La inmunidad pasiva, a su vez, puede ser natural o artificial. La natural es, por ejemplo, la que reciben los bebés a través del calostro, que es esa secreción que tienen las madres al principio, los primeros días de nacido, su recién nacido, y le transmiten a través del calostro esa inmunidad con anticuerpos que ya formó la madre. Y luego está la inmunidad pasiva artificial, que son anticuerpos provenientes de otras personas. Entonces, como ya les había dicho, está el suero antitetánico, el suero antiofídico, el plasma hiperinmune, como otros ejemplos. El 13 de abril de 2020, en una ordenanza ministerial, el ministro Daniel Salinas nombra una comisión y autoriza un protocolo para el uso de plasma hiperinmune en pacientes con una finalidad distinta de la que tenemos hoy. En ese momento, lo que estaba autorizándose era el uso como un tratamiento compasivo. ¿Qué quiere decir? Al final del periodo que el paciente ya estaba cursando en CTI y estaba en las últimas etapas, con muchos problemas, con muchas complicaciones, y se usaba como eso, como un tratamiento compasivo. Nosotros en ese momento, fines de abril de 2020, tuvimos una reunión virtual vía Zoom con el profesor Arturo Casadevall, que el profesor Casadevall encabeza el tratamiento de uso de plasma hiperinmune en Estados Unidos. Es un médico cubano de nacimiento, pero hace 60 años que vive en Baltimore y trabaja en el Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos. En ese momento, Casadevall hacía lo mismo que nosotros, tratamiento compasivo, pero abría las puertas. Nos dijo que veía dos posibilidades. Una, tratamiento en etapas precoces, y dos, cuando un funcionario de la salud fuera a exponerse en forma muy importante. Nosotros pensamos en ese momento que hubiera sido, si hubiéramos llegado a tiempo, probablemente su uso en el Greg Mortimer, o sea, con todos los profesionales de la salud que tenían que subir a el Greg Mortimer a estar con una cantidad de pacientes positivos como lo tenía. Eso era lo que conversamos con el profesor Casadevall. Luego, a lo largo del 2020 y principios de 2021, fueron apareciendo estudios como este de la Mayo Clinic, que muestra que la transfusión de plasma hiperinmune es segura, por un lado; por otro, que la administración temprana tiene más probabilidades de reducir la mortalidad. Este otro, en el cual es un estudio retrospectivo en 3.082 pacientes, que muestra que sin o con ventilación mecánica no demuestra que haya diferencias estadísticamente significativas. En cambio, sin ventilación mecánica, sí, pero que dependía del número de anticuerpos. Ya se iba marcando determinadas reglas que luego van a ver en qué terminan. Este es otro de los que apareció en ese momento. Luego aparecen ya estudios, esto ya es un metaanálisis, 10 RCT, 20 estudios emparejados, 2 estudios dosis respuesta, o sea, un total de 35.035 pacientes, en los que muestra que la mortalidad es menor en pacientes transfundidos con plasma hiperinmune, y sugiere también un inicio precoz de tratamiento y altos títulos de anticuerpos. Luego aparece un recovery, ese recovery reunió 11.558 pacientes en 117 centros diferentes,
de los cuales 5.795 pacientes recibieron plasma, pero eran todos pacientes hospitalizados. La conclusión es que no hubo evidencia de diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad en los pacientes hospitalizados, pero no pudieron sacar conclusiones en etapas precoces donde la enfermedad era moderada o severa. Hasta que sale este estudio de Siddiqui y Mera, en el cual plantea de que el COVID-19 pasa por groseramente tres estadios. Una etapa primera, que es de infección temprana, en la cual hay una fase de respuesta viral. Una segunda parte, que es la fase pulmonar, y ahí ya comienza la tercera fase, que es la fase de hiperinflamación. Ya la tercera fase es la fase de la tormenta de citoquinas y la fase ya más severa. Justamente es en esta etapa de fase 3 donde nosotros iniciamos en el 2020 el tratamiento compasivo con plasma hiperinmune. Entonces aparece, a principios del 2021, un trabajo de Simonovic del Hospital Italiano de Buenos Aires, en el cual, en un estudio randomizado, muestra que en pacientes con neumonía severa no hay diferencias estadísticamente significativas en el uso de plasma hiperinmune. Y prácticamente en el mismo momento aparece este trabajo que nosotros lo tomamos como fuente, como base, que es el trabajo del grupo de Fernando Pollack de Argentina, en el cual ellos usan el plasma de una manera diferente. En primer lugar, es un estudio de las críticas, se puede decir que es un estudio con un N muy chico, 160. Separa, o sea, la indicación del uso de plasma hiperinmune es para pacientes mayores de 75 años con o sin comorbilidades, o mayores de 65 con al menos una comorbilidad. Hace un estudio comparando plasma convaleciente versus placebo y llega a la conclusión de que existe una reducción del riesgo relativo de 48% de desarrollo de enfermedad grave administrando dentro de las 72 horas. Cuando se utilizaron títulos de anticuerpo mayores de 3.000, la reducción podía llegar hasta el 70%. Entonces, aquí vemos claramente la diferencia. Pollack lo usa en esta primera etapa. Si esta primera fase es de 6-7 días, él los usa en estos primeros 3 días del comienzo de los síntomas. ¿Cuáles son los cambios en el protocolo que utiliza Pollack? Bueno, los dos rangos etarios, como se dijo, antes de las 72 horas del comienzo de los síntomas. Por lo tanto, el tratamiento puede ser realizado en domicilio o en instituciones que estén preparadas para ello, pero condiciona que se transfunde títulos de anticuerpos que tengan una dilución de 1 en 1.000 o más. Entonces, eso ya nos separa algunos problemas que hemos tenido en cuanto a la recolección en donantes. Se le da un volumen de 200 o 300 centímetros cúbicos, que lo que tienen que tener como característica es ser del mismo grupo sanguíneo el donante y el receptor. Así es que, a pedido del presidente de ACE, doctor Leonardo Cipriani, en un encuentro que tuvo en Casa de Gobierno con el doctor Henry Cohen, le habla del equipo de Pola, le pide, y Cipriani me llama y nos pide de formar un equipo para tratar este tema y tratar de ver esto como una solución para el problema que estamos teniendo. Estamos hablando de primeros días de enero de 2021. Entonces nosotros determinamos, bueno, invitamos, por un lado, Instituto Pasteur, el propio doctor Carlos Battiani se unió al grupo, hablamos con el GACH, directamente con el profesor Ray, el profesor Cohen, se reunieron y designaron al doctor Pablo Musi como representante del GACH en este grupo. De la Facultad de Medicina lo hablamos con el profesor, el doctor Miguel Martínez, y se nombró al profesor Julio Medina, grado 5 de infectología, el profesor Jorge Facal, grado 5 de medicina interna en el Hospital Maciel, al profesor Otto Pritsch, profesor de inmunología, a la doctora Jimena Prieto, docente también de infectología de la Facultad de Medicina,
por el Ministerio de Salud Pública, quien estaba justamente en el grupo que se había formado en abril 2020, el doctor Herrera Lima, y por ACE fuimos el doctor Jorge Curbelo, del Hemocentro Maldonado, igual que la licenciada Fernanda Vangueses, la doctora Lidia López, del Servicio Nacional de Sangre, y quien habla por la gerencia de ACE. ¿Qué fue lo que hicimos primero? Un Zoom, el 7 de enero, con el equipo de POLAC, y aquí tenemos, de arriba, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, profesor Henry Cohen, Jorge Curbelo y Fernanda Vangueses, Pablo Muxío, Toprich, estoy yo, está Batiani, también Damián Álvarez de Argentina, Jorge de aquí de la Clínica Médica 1, Facal, Diego Wagner, también de Argentina, Lidia López, Fernando Polak, Julio Medina, Jimena Prieto y Rafael Radi. Ese fue un Zoom realmente muy, muy bueno, en el sentido de que ellos se abrieron realmente a darnos y mostrarnos y contestarnos todas nuestras preguntas, y nos permitió comenzar a hacer un protocolo que lo presentamos al Comité de Ética del Hospital Maciel, y luego elevamos, tuvimos algunas correcciones, todavía no hemos podido terminar, a la Comisión Nacional de Ética e Investigación. Pero el hecho es que el 29 de abril sale una nueva normativa ministerial. Por supuesto que este protocolo contenía el consentimiento informado del donante, el consentimiento informado del receptor del plasma, y ahí surge la normativa ministerial que permite su uso. Con este protocolo, y con lo que ya veníamos haciendo, tuvimos una nueva consulta con el profesor Casasnovales. Esta es la ordenanza del 29 de abril de 2021 que cambia. En definitiva, en vez de hacerse el tratamiento compasivo, se empieza a hacer con este protocolo en etapa precoz. Cambia absolutamente la indicación. Entonces, lo que se le pide al donante es, en primer lugar, que haya pasado, o sea, es una gran campaña de difusión de recolección de posibles donantes, son personas que tuvieran COVID positivos, eso fue algo que se discutió con el profesor Casadevall, si era con o sin vacunas, se coordina la extracción de sangre para ver el grupo sanguíneo y la titulación de anticuerpo, y luego el paciente es llamado si la tasa de anticuerpo fue mayor de una dilución de 1 en 1000. Y los receptores, en principio, nosotros establecimos, igual que el grupo de Polak, mayor de 65 años con comorbilidades, o mayor de 75 con o sin comorbilidades, y 72 horas de comienzo de los síntomas. Lo que esperábamos era lograr algo parecido a lo que señalaba Polak, entre un 48 y 70%, dependiendo de los títulos de anticuerpo, un tratamiento precoz que permitiera neutralizar el virus, y se evitaría de esta forma ingresos a hospitales, CTI, y disminuiría el número de muertes, creando un impacto sanitario. El 29 de abril tuvimos el contacto con Arturo Casadevall, y para agradable sorpresa para nosotros, él estaba exactamente en el mismo camino, había reconocido también el trabajo de Pola como un trabajo pionero, estaba haciendo exactamente lo mismo y estaba viendo los resultados, y había ya dejado el tratamiento, como habíamos dejado nosotros, el tratamiento de tipo compasivo, ya en etapas avanzadas de la enfermedad. Entonces lo que estamos ahora es, bueno, a quién contactar, tanto hay tres lugares, el Hemocentro de Maldonado, el doctor Jorge Curbelo, Hemoterapia del Hospital de Clínicas, el Servicio Nacional de Sangre, y ahí lo que vamos a hacer es ir a hacer la extracción de sangre para medir los anticuerpos. Anticuerpos que son medidos a través del laboratorio de virología del profesor Otto Prich en Instituto Pasteur. Se comunica el título de anticuerpos y en función de eso se coordina para el paciente para ir a hacer el tratamiento. Tuvimos dos temas fundamentalmente difíciles que no nos animábamos a poner, y en eso recuerdo algo que nos pasó Pablo Muxí, que realmente tenía un gran miedo a salir con esto y no tener un stock suficiente de plasma para poder dar, y que nos tuviéramos que quedar con pacientes a los cuales le negáramos por no disponer del mismo.
tuvimos que hacer una gran campaña de promoción de donantes en pacientes de 18 a 65 años sin enfermedades, solamente la limitación en las mujeres que hubieran cursado un embarazo o más para evitar un efecto colateral que se puede ver y que puede ser muy grave como el trali, y los receptores, como dijimos, con esas edades, y ahora ya la última reunión de grupo, que fue el sábado pasado, ya estamos pensando que, dado que ha aumentado la tasa de vacunación en mayores de 75 años, superando el 90%, y en mayores de 65, ya lo estamos extendiendo a una tasa de edad mayor de 45 años con comorbilidades importantes, siempre cursando las primeras 72 horas de comienzo de los síntomas. El plasma se puede coordinar con cualquier hemoterapeuta a nivel de cualquier parte del país, que se va a contactar con el Servicio Nacional de Sangre, con el Hemocentro Maldonado, para pasarle plasma. Se remite el plasma con títulos con una dilución mayor de 1 en 1000. Bueno, esto es todo lo que tenía, y quedo a las órdenes para cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias, Eduardo. Muy, muy amplio el abordaje. Nos ha pasado a todos en este mundo de pandemia pasar de nuestra área original de la medicina a ser, me gustó tu expresión, de covidólogos, ¿verdad? Ahora vamos a pedirle al profesor Pablo Mugí, profesor de hematología de nuestra facultad, su visión del tema. Adelante, Pablo. Gracias. En primer lugar, agradecer la invitación, y en segundo lugar decir que no soy infectólogo, no soy hemoterapeuta, y seguramente varios integrantes del panel, como el doctor Homero Bañuro, o Henry, o Jorge Facal, que están presentes, podrían hacer esta presentación de una forma mucho más efectiva que yo. A mí me invitaron a participar el 7 de enero, me acuerdo bien la fecha, porque es mi cumpleaños, así que me quedó claro en qué fecha fue. Como dijo Eduardo, el plasma de convaleciente se usa desde inicio del siglo XX, pero la mayoría de los estudios que analizan el tema son estudios retrospectivos, descriptivos y con bajo número de pacientes en todas las situaciones de epidemia o pandemia que se ha utilizado. El primero fue el premio Nobel por este motivo, el primer premio Nobel de medicina, Adolfo von Behring, cuando presentó su trabajo del uso de plasma de animal para el control de la difteria. Él trabajaba con Koch, era compañero de clase de Wernicke, y recién fue Paul Ehrlich, que ganara otro premio Nobel más adelante, quien acuñara la frase de las balas mágicas para estos tratamientos, quien logró, a través de la concentración, darle cierta efectividad al uso del plasma de la difteria, que mataba 50.000 niños por año en Alemania en ese momento. Después usó, como dijo Eduardo, en un montón de patologías, e incluso haciendo búsquedas encontré esto, que es un meta-análisis que se hace de los trabajos publicados en 1919 y 1920 en la gripe española, donde no se puede llegar a una conclusión, porque los trabajos, como dijimos, en general son con datos no fuertes desde el punto de vista estadístico. Se usó en el 34 en la epidemia del sarampión, y todavía se utiliza el sarampión. Estas son las guías españolas del uso de gamma globulina para los expuestos en el último brote de sarampión que hubo. Este es uno de los trabajos que ganó un premio de la Academia Nacional de Medicina, el uso de plasma de convaleciente en la fiebre hemorrágica argentina. Es un trabajo realmente randomizado y donde se demostró con potencia su efecto. También se usó en la H1N1, en el virus de los Andes, un trabajo de los chilenos, y últimamente en el ébola. Ahora, cuando hay una respuesta inmune en la infección por COVID, la misma es humoral y es celular. La humoral, la formación de anticuerpos, empieza en el día 3 y logra su pico a los 23 días. Y después está la respuesta celular, citotóxica y macrofágica. La hipótesis es administrar anticuerpos de un convaleciente a un infectado en la etapa inicial de la enfermedad, cuando todavía es cero negativo. ¿Y de dónde surge esto? Y bueno, lo primero que quiero mostrarles es esto, que me pareció muy interesante. Estos son todos reportes de casos. El que está más separado, más arriba, de Garbarán, el grupo alemán. Ellos
tomaron pacientes que habían recibido anticuerpos monoclonales anti-CD20, como rituximab o vinutuzumab, que usamos nosotros en la práctica diaria para el tratamiento de síndromes linfoproliferativos, que bloquean a la población B y por lo tanto bloquean la formación de anticuerpos. Todos nuestros pacientes que reciben estos fármacos tienen una hipogammaglobulinemia. Y 22 pacientes que estaban recibiendo anticuerpos anti-CD20, que tenían COVID prolongado, llevaban un promedio de una mediana de 26 días, todos seronegativos porque no tenían la capacidad de formar los anticuerpos contra el COVID, recibieron plasma de convaleciente con títulos altos y 19-22 negativizaron el PCR y tuvieron recuperación clínica. Es un hecho anecdótico, es un reporte de una serie de casos, pero lo mismo se repitió en un reporte del grupo israelí de Koenig, en un reporte español de Delgado y Fernández, y un reporte francés de Hueso, todos en pacientes con una depresión severa de la inmunidad humoral. 17 pacientes en el grupo francés, 16 tuvieron una rápida recuperación y un aclaramiento viral después de la aplicación del plasma de convaleciente. O sea que esto da una hipótesis para plantear del uso del plasma en los pacientes seronegativos. El riesgo del uso del plasma, ya lo mencionó Eduardo, transmisión de patógenos, reacción anafiláctica, el trali, la sobrecarga de volumen, y también, como ustedes saben, el uso de gamma globulina está referido el tromboembolismo pulmonar. El primer caso, analizando históricamente cómo fue la evolución que voy a tratar de presentar desde el inicio de la pandemia hasta acá, esto es publicado en marzo del año pasado, cuando recién se iniciaba la pandemia en Uruguay, los primeros 5 casos de pacientes críticos tratados con plasma de convaleciente en JAMA. Después, a partir de ahí, surge la primera recomendación de la FDA en abril del 2020, que es la de crear un programa de acceso al uso de plasma en los Estados Unidos y analizar los resultados. Al mismo tiempo surge la primera ordenanza que les mencionaba Eduardo, donde, como dijo él, se trataban los pacientes hospitalizados que requerían oxígeno o que requerían ventilación, y, o sea que se trataba al paciente que ya estaba en lo que se llamaba la tormenta de citoquinas. Prestigiosos colegas ya mencionados por Eduardo, no los voy a repetir, participaron de esta primera ordenanza, que era lo que se hacía en el mundo, y ellos siguieron un protocolo del Hospital de la Puerta de Hierro de Madrid. Al poco tiempo se publican los primeros 20.000 pacientes de este programa de acceso al plasma de los Estados Unidos, que lo más importante que demuestra es, ustedes pueden ver en el recuadro ahí arriba, es la seguridad, baja incidencia de taco, de trali, de mortalidad por infusión o de severas reacciones alérgicas. Infiere la posibilidad de que haya un beneficio en sobrevida, pero lo más importante es que con 20.000 casos es la seguridad de la administración de plasma convaleciente. Es ahí que en agosto, cuando se publica este trabajo, la FDA saca su segunda recomendación, que es la administración de plasma que es seguro y podría ser efectivo para pacientes con COVID hospitalizado. Después hay el trabajo de Salazar, que muestra dos hechos. Muestra que podría haber un impacto en dos situaciones: en el uso precoz, antes de las 72 horas, o en el uso con títulos altos. Mientras que en el uso después del séptimo día, no hay diferencia entre el plasma y el placebo. Y acá, combinando transfusión y uso precoz, es cuando se nota el mejor resultado. Después viene el trabajo de Simonovic, que ya mencionó Eduardo, un estudio aleatorizado, doble ciego, con control placebo de 333 pacientes, de plasma de convaleciente con altos títulos en pacientes adultos con neumonía COVID severa. La mediana del día de infusión es el día 8, entre el 5 y el 10, de inicio de síntomas, y no se encuentra diferencias significativas en el objetivo primario, que es la mortalidad del día 30, ni en estatus clínico, o sea que mortalidad, necesidad de soporte ventilatorio, necesidad de oxígeno, de suplemento de oxígeno, fecha de alta, ingreso a CTI, no encuentran diferencias. Al mismo momento, porque estos trabajos, uno los lee primero online y después salen publicados. El de Simonovic sale junto, en el mismo periodo, New England también, con el trabajo de Lifter, que es el grupo de Polas que ya mencionó Eduardo. Estudio doble ciego con rama placebo 2-1, pacientes mayores de 75 de 64 con comorbilidades que ustedes ya conocen, diabetes, hipertensión, obesidad, EPOC, insuficiencia renal,
en el cual se toman pacientes con COVID sintomáticos leve de menos de 72 horas al momento de la infusión, pero pedían que a las 48 horas ya fuera solicitado el plasma. Y el objetivo era evaluar el desarrollo de insuficiencia respiratoria severa definida por dos parámetros: una saturación al aire menor a 93 o más de 30 respiraciones por minuto. En una población de características similares, se ve que en el único lugar que se logra el objetivo es en el objetivo primario, donde hay en forma significativa una diferencia a favor del uso de plasma. Pero el N es chico, y como un día hablando con Edgardo refería, algún paciente más, algún paciente menos podría cambiar esa significancia. Pero todos los otros endpoints secundarios no fueron significativos. En la misma edición de New England sale el trabajo de Joyner, que evalúa en forma retrospectiva 3.000 pacientes y define también que es necesario el título elevado de anticuerpos. Las conclusiones de este trabajo es que el beneficio del plasma se podría dar en títulos elevados y con su uso precoz. O sea que varios trabajos venían demostrando la inefectividad del plasma en el paciente ya en tormenta de citoquinas y con el mecanismo inflamatorio desencadenado, pero que podría tener un lugar en el uso precoz con títulos altos. Es ahí que se forma la comisión que ya mencionó Eduardo el 7 de enero, y también en febrero la FDA saca su última actualización, donde refiere que el plasma de convaleciente se debe usar en pacientes con COVID-19 en etapa precoz y no en etapa avanzada. También sale la actualización de los aspectos fundamentales del tratamiento del COVID en marzo de este año de la cátedra del doctor Julio Medina, donde utilizando el esquema ya presentado de Siddiqui que nos mostrara Eduardo, decide actuar sobre la etapa inicial de replicación viral con plasma de convaleciente en los mismos grupos que presentaba el trabajo de Lifter del grupo de Pollack. Y sale la primera ordenanza del Ministerio de Salud Pública del 24 de marzo, la cual es modificada luego en abril, donde se trata de adaptar el uso de plasma al momento inicial de la enfermedad. En abril salen las guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Hacen un análisis de 7 trabajos, que son estos 3 que están acá, y estos 4 que están acá, del plasma en hospitalizados, y hacen un análisis de 4 trabajos de plasma en uso precoz, al inicio de la enfermedad. Y después de estas conclusiones, que no las voy a leer, hace 2 recomendaciones. La primera es no utilizar el plasma en pacientes evolucionados por falta de efectividad, y refiere que en pacientes ambulatorios con COVID-19 leve a moderado, se debe usar plasma en el contexto de un trabajo clínico porque hay un gap del conocimiento que no nos permite afirmar su efectividad. Y es ahí que sale la segunda ordenanza de este año del Ministerio, donde adapta aún más todavía a lo que era el protocolo que venía manejando la Comisión del uso de plasma. Mientras se trabajaba, van surgiendo el conocimiento. Y si algo que aprendimos con el COVID es que no sabemos nada, que vamos aprendiendo en la medida que avanzamos. Salió el trabajo del grupo Recovery, un grupo de 177 hospitales del Reino Unido, del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, que evaluó múltiples terapias contra tratamientos estándar para el COVID-19. Y entre esos múltiples tratamientos se evaluó el plasma, y el objetivo primario era valorar la mortalidad al día 28 y objetivos secundarios otros parámetros clínicos. Y evalúa 2 ramas de más de 5.000 pacientes, y en 2 poblaciones similares, en las cuales quiero destacar algunos hechos, eran pacientes hospitalizados, como dijo Eduardo, eran pacientes que en el 87% estaban recibiendo oxígeno, eran pacientes que recibieron corticoides en el 90%, o sea que si bien eran pacientes con COVID, eran todos pacientes en principio con una enfermedad ya desencadenada. Y en esto no encontraron ninguna diferencia entre el uso de plasma y no en plasma en mortalidad a 28 días y en todos los parámetros secundarios que eran los objetivos secundarios. Y por eso, simplemente, esto me lo marcó
muy bien Edgardo un día en una conversación, era que había un subgrupo donde estaba muy cerca de la significancia, que eran los pacientes que habían sido tratados antes del séptimo día. O sea que no hay mucha evidencia del uso precoz de plasma, pero hay parámetros que nos permiten intuir que puede ser una situación en la que el plasma sea útil. Y concluye el recovery que no se debe usar plasma porque no tiene impacto en los pacientes hospitalizados, y dice que cualquier otra situación de uso de plasma, como puede ser, por ejemplo, en los pacientes con una hipogammaglobulinemia o en pacientes que reciben anticuerpos monoclonales anti-CD20, o en uso precoz, se debe basar en trabajos randomizados. ¿Qué discusiones nos dimos en la comisión de plasma? Lo primero era que si íbamos a utilizar el plasma, lo ideal era hacerlo bajo la forma de un trabajo científico. Entonces discutimos mucho si era un estudio fase 3 o fase 4. Para fase 3 era muy complejo ofrecer placebo, porque mucha gente no iba a querer participar cuando había una normativa que les permitía recibir el plasma. Entonces iba a ser muy difícil el reclutamiento. A su vez, un estudio fase 3 iba a requerir no solo una rama comparativa, un estudio aleatorio, iba a requerir seguramente el pago de seguros para poder llevar adelante la investigación. Entonces decidió realizar un estudio fase 4 basado en que ya había una normativa que permitía su utilización y que por tanto sería un estándar y podía ser un estudio de valoración de eficacia y de efectos secundarios. Se discutió mucho la población objetivo y se decidió ir por la misma población que marcó el trabajo de Pollack, sabiendo que había una ventana de oportunidad porque el mismo momento que nos reuníamos nosotros empezaba la vacunación priorizando a la población que era nuestro objetivo. O sea que es una población que deja de ser cero negativa. Se discutió mucho sobre los donantes y acá el trabajo de Otto Pritsch para lograr la titulación de los anticuerpos en forma eficaz lo hizo trabajando en conjunto con gente de Estados Unidos y de Argentina, donde pudo validar su método de titulación para saber que usaríamos plasma con títulos elevados. Y después se discutió mucho cómo se evaluaban estos donantes, desde el punto de vista de la seguridad de la infección de estos pacientes, y se discutió si se utilizaban también pacientes que iban a tener títulos elevados por ser vacunados. Como un estudio fase 4 y no había ningún trabajo con vacunados, se decidió excluir a los vacunados y solo utilizar a aquellos que tenían títulos altos por haber padecido la enfermedad. Se discutió cómo tenía que hacerse la plasmaféresis. Y es muy difícil porque necesitábamos un N de plasmas mínimo para poder tener un stock que nos permitiera funcionar lo que era la demanda. Cuando empezamos a trabajar había 3.000 pacientes por día y de acuerdo al perfil de edad había una necesidad de 300 plasmas diarios. Y era imposible conseguir ese número de plasmas por la disponibilidad de máquinas capaces de hacer estas plasmaféresis. Se obtuvieron los centros que ya mencionó Eduardo y nos aseguraba unos 40 a 50 plasmas día, lo cual nos daba entre 100 y 150 plasmas para poder ofrecer diarios. Otro de los cuellos de botella, diagnóstico-indicación precoz. El PCR estaba teniendo en ACE un atraso de más de 3 días, en muchas instituciones privadas también, o sea que cuando diagnóstico ya no estábamos en el plazo a 72 horas. Esto en parte se mejoró con el test rápido de antígenos actualmente, pero tenemos todavía dificultad en la poca indicación por parte de los médicos y fundamentalmente en que los pacientes llegan luego de las 72 horas. Otro cuello de botella, ¿cómo se distribuía el plasma? Y en este sentido Casadevall fue muy claro. Él dijo que prefería siempre usar plasma contemporáneo, porque el plasma contemporáneo era un plasma que estaba actuando sobre la cepa que se estaba viviendo. Y la segunda cosa que manifestó fue la necesidad de que fuera un plasma de no más de 150 millas a la redonda, porque es la manera de asegurar que el plasma del convaleciente apunta en principio a la misma cepa que padece el enfermo. Después hubo que organizar las infusiones, que no es fácil, porque ir a los domicilios a llevar el plasma es muy complejo, porque tiene que un hemoterapeuta quedarse una hora por ver los efectos secundarios, y trasladar al paciente COVID es sacarlo de su cuarentena. Entonces había que trasladarlo con un equipo especial y llevarlo a un sitio de infusión donde no generara más contactos. Muchas instituciones montaron algunos sitios para infusión de plasma con una entrada independiente
y los plasmas están haciendo en general de esa manera o a través del móvil que maneja el doctor Curbelo. Y después la otra dificultad es cómo se controla la evolución de estos pacientes. El problema que hemos tenido primero es que este plasma se aprobó, este protocolo se aprobó en el Hospital Maciel, en el Comité de Ética, todavía no está aprobado por el Comité del Ministerio de Salud Pública. Y eso nos ha dificultado mucho el camino. Actualmente estamos hablando de un nuevo protocolo con un objetivo, como ya dijimos, evaluar en los pacientes, en los primeros tres síntomas, la evolución de enfermedad severa, de acuerdo al score de la OMS, y como objetivo secundario evaluar los efectos adversos. Pero hemos cambiado en estas últimas reuniones el objetivo de la población. Primero porque la ventana se achicó tanto que ya casi no hay, o hay muchos menos pacientes no vacunados que enferman. Entonces, y además la cepa actual, la de origen brasileño, la P1, está afectando también fuertemente a pacientes de 40 o 45 años con comorbilidades. Entonces hay un cambio en el protocolo que está haciendo hasta acá. En definitiva, hay evidencia, que es poca. Seguramente fuera de pandemia estaríamos exigiendo mucho más para tratar a nuestros pacientes. Y seguramente si yo discutía mucho con mi abuelo, y mi abuelo cuando discutíamos me decía, tenés razón, pero tenés poca, y la poca que tenés no alcanza. Eso podría decirse de todos estos trabajos científicos. Pero estamos en una situación de pandemia, de emergencia sanitaria, y es así que esta comisión decidió intentar, por todos los medios, aplicar el plasma de convaleciente a títulos altos en forma precoz a pacientes con alto riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Realmente excelente. También como lo de Eduardo, nos hicieron entender cómo fue todo el proceso y lo que, la elaboración y lo que se está pensando al respecto. Y ahora llega el turno entonces de Jorge Curbelo. Jorge es el entusiasta número uno de la administración de plasma en nuestro país. Y bueno, es un privilegio poder escucharlo acá, hoy, en esta oportunidad. Hola, Edgardo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Una vez más, un gusto de poder estar compartiendo con todos ustedes y agradecerle a Celo, obviamente, y la iniciativa del CLAE de poder hacer conocer un poco el trabajo que hemos venido haciendo toda esta comisión que han hablado ya Pablo y Eduardo anteriormente. Le voy a pedir a María, que es la que tiene la presentación, si me la puede compartir en pantalla, por favor. Gracias María. Exacto, se ve perfecto. Sí, bárbaro. La siguiente. Y bueno, esta unidad móvil que vemos acá, que un poco lo mío va a ser, para no reiterar, obviamente, no tengo más nuevo para decir de lo que ha dicho Eduardo y Pablo desde el punto de vista científico, digo, no es reiterar ni hacer aburrida la presentación, sino demostrar la parte práctica de cómo estamos realizando la recolección de plasma. Y el por qué, un poco como dice Edgardo, que soy entusiasta, sí, soy un convencido y quiero un poco contar la historia de por qué soy convencido. Y esta unidad móvil tiene mucho que ver con eso. Esta unidad móvil la tenía en la presentación, pero la quise acortar para no hacerlo muy larga y no aburrirlos con la presentación. Esta unidad móvil tiene mucho que ver porque esta unidad móvil fue de alguna manera gestada el 1 de febrero del 2020. En una cena solidaria, en la cual en esa cena tuve el gusto de conocer, no lo conocía personalmente, entre otras personas, al doctor Cohen, en la cual participó el presidente hoy presidente de la República, en aquel momento todavía no había asumido, sí, ya era electo, el doctor Luis Lacalle Pou, y en la cual, gracias a un montón de gente que colaboró en esa cena para, entre otras cosas, tener los recursos económicos para tener esta unidad móvil de aféresis. Una unidad móvil de aféresis que en aquel momento estaba pensada justamente para recoger plasma para la industria y para recoger plaquetas por aféresis, que es uno de los hemocomponentes muy necesarios que tenemos dentro de las hemocomponentes que obtiene el Hemocentro Maldonado. Obviamente que todos saben que el Hemocentro es una institución pública, que estamos ubicados en Maldonado, que dependemos de ACE, somos ACE, pero tenemos esta fundación que gracias a ella tenemos la posibilidad de tener estas herramientas y estas tecnologías que de otra manera serían imposibles obtenerlas. La siguiente.
Este aquí, que esto fue el 1 de febrero del 2020. El 13 de marzo del 2020 se nos viene el tsunami a nivel mundial. Y bueno, y ahí es donde, de alguna manera, desde el Hemocentro y convencidos por todos los artículos y trabajos y demás que han contado anteriormente Eduardo y Pablo, yo también, un poco por mi ansiedad y de la manera de que tengo un poco de ser muy proactivo y muy práctico, nosotros tenemos como referente y como padrinazgo, podremos decir, o tutelaje, al Hemocentro de Barcelona, que para nosotros es el hemocentro madre o el hemocentro, de alguna manera, a donde uno mirarse siempre. Y poder, y aparte tenemos un convenio de reciprocidad con ese hemocentro desde el año 2009 que inauguramos el Hemocentro de Maldonado. Y a los 2 o 3 días, el 13 de marzo, el 15, el 16, me acuerdo que me comunico con el doctor Eduardo Muniz Díaz, un inmunólogo muy reconocido, por lo menos dentro de nuestra especialidad y a nivel mundial dentro de la especialidad, y le pregunté un poco si era muy alocado a estar pensando en el tema de la posibilidad de aplicar plasma de pacientes recuperados por el tema de los anticuerpos. Me dice, Jorge, te voy a contactar con un colega que es el que lo está aplicando acá en España y que trabaja en uno de los principales hospitales de acá de Barcelona. Efectivamente lo realizó y él en forma inmediata me dijo, mire doctor, realmente nosotros lo estamos empezando a aplicar, estamos teniendo muy buenos resultados y es una eventualidad. Yo formo parte del grupo GESIAM, que es el grupo iberoamericano de medicina transfusional, en el cual está integrado, entre otras cosas, por el representante para Latinoamérica en el área de la sangre, que es un colombiano que está obviamente en Estados Unidos, y en el cual le consultamos justamente a ver si también era viable o no el poder aplicar este tratamiento, y en el cual nos planteó que, bueno, que desde la OPS estaban tratando justamente de ver cómo, de alguna manera, orientar a los países de Latinoamérica para sugerir la posibilidad de este tratamiento. Desde el GESIAM se hace una especie de comunicado o protocolo, en la cual la doctora Silvina Cooperman, que es la presidenta, allí lo refrendó y, bueno, de alguna manera se hizo conocer a toda Latinoamérica. Y en forma concomitante nosotros integramos un grupo que se formó de toda Latinoamérica y Estados Unidos por infectólogos, hematólogos, hemoterapeutas, bioquímicos, inclusive hasta abogados. Hay, como ven en esta foto de una de las reuniones que tuvimos, donde en ese grupo también, circunstancialmente, y yo sin conocer al doctor Henderson, estaba también compartiendo en este grupo el doctor Casadevall, la doctora Andrea Garnick, que es parte del equipo del doctor Pollack. Y bueno, y en ese grupo también se empezó a conversar y a hablar en los distintos, habían muchos argentinos, obviamente, de hecho quien lo lidera es la doctora Laura Buber, que está en Houston, pero es una argentina y está en contacto con muchos colegas argentinos de las distintas provincias. Y en Argentina, en muchas provincias se venía aplicando y se está aplicando este tratamiento con muy buenos resultados en aquellos que lo habían aplicado en las condiciones que, bueno, que ahora sabemos cómo lo está aplicando el protocolo del doctor Pollack. Y en esa instancia tuvimos la oportunidad concomitante de que uno de los participantes en esa cena solidaria, que fue la gracia a la cual obtuvimos la unidad móvil de aféresis, era integrante de la Fundación Infant, fundación esta que le da toda la parte de apoyo económico para la investigación al doctor Pollack. Y en ese momento, Renato se llama, que vive acá en Punta del Este, me llama y me dice, Jorge, acá en Uruguay no es posible aplicar, ¿conoces el trabajo del doctor Pollack? Digo, no, la verdad que no, no tengo el gusto, pero me gustaría, podría hablar con él. En forma inmediata nos contactó con él, nos puso todas las órdenes, y en ese interín, el doctor Cohen, como integrante del GACH, se contacta también con Renato y le hace conocer, obviamente, el trabajo del doctor Pollack. El doctor Cohen se contacta, obviamente, con Pollack primero en forma individual para ver si era serio o no era serio, cómo estaba el desarrollado este trabajo. El doctor Cohen, bueno, vio que realmente era un trabajo que tenía sustento y que era muy viable el poder realizarlo acá. Y es ahí que lo presenta a la Presidenta de la República. El Presidente de la República, en forma inmediata, mandata al doctor Cipriani para ver qué se podía hacer al respecto. Y bueno, y el resto de la historia es un poco lo que contó Eduardo. El doctor Cipriani pone a la cabeza al doctor Eduardo Henderson y de ahí el resto del grupo que se conforma en enero de este año. Pero eso nos da la posibilidad, entre otras cosas, con el buen relacionamiento y contacto que teníamos con la gente de Pollack,
entre otras cosas, tener esos reactivos que ellos habían realizado, que se llama COVIDAR, y que fue lo que nos posibilitó, como dijo muy bien Pablo Mushi, de que el laboratorio que hoy comanda el doctor Otoprich tuviera para poder comparar lo que se estaba haciendo acá en Uruguay con otros reactivos para poder hablar del mismo idioma y que supiéramos si era comparable los resultados que tenían en Uruguay con los que se estaban obteniendo en Argentina, sobre todo para validar los títulos de anticuerpo que eran sumamente necesarios y muy muy importantes para poder saber si lo que estábamos aplicando y si lo que teníamos en el plasma de nuestros donantes era realmente comparable a lo que habían aplicado en Argentina. Y bueno, eso se trae el COVIDAR, trajimos unos 3 o 4 cajas que realmente nos la trajeron conocidos desde Argentina, pudimos dársela al doctor Otoprich y bueno, y allí se hace la titulación de anticuerpo y se hace la equivalencia que es en definitiva con lo que hoy estamos trabajando. La siguiente. Y bueno, y allí es que empieza un poco el protocolo, como decimos, el protocolo de la vida, los efectos de poder hacer un protocolo que de alguna manera es el que ha contado hasta ahora tanto el doctor Pablo Mushi como el doctor Eduardo Henderson. La siguiente. Obviamente que ese protocolo es ni más ni menos que bueno, el de poder aplicar lo que en definitiva teníamos como base, que básicamente era el del doctor Pollack, porque es el que estaba aprobado a nivel mundial y que estaba publicado en revistas internacionales, inclusive que en Estados Unidos también se estaba teniendo en cuenta este trabajo, inclusive lo consulté en la forma personal con los referentes nuestros a nivel del Hemocentro, como es el Hemocentro de Barcelona, el cual también lo estaban aplicando en base a al conocimiento que tenían de este trabajo científico, y lo mismo se lo pregunté al representante para Latinoamérica de la OPS, el cual me dijo que sí, que evidentemente lo conocían y que también lo estaban teniendo en consideración ese trabajo y que ya estaban en conocimiento del mismo. La siguiente. Y bueno, con respecto obviamente a la reunión que tuvimos con el doctor Casadevall, que como muy bien dijo el doctor Henderson, fue una de alguna manera muy muy, muy nutritiva para todo el grupo, por, entre otras cosas, por la importancia que tiene el mismo y por la experiencia que tenía el mismo en Estados Unidos, fue lo que también nos permitió después poder utilizar, inicialmente habrán sentido que nosotros para donar no utilizábamos donantes que tuvieran vacunados, sino que solamente que tuvieran la enfermedad. Después de la reunión que tuvimos con Casadevall, ahí se incluyó, lo cual nos amplió, por suerte, el espectro de posibles donantes, de que aquellos que hubiesen tenido la enfermedad y hubiesen estado vacunados con una dosis o dos dosis, se los aceptaba como donantes. No aquellos que fueran solamente vacunados. Los que son solamente vacunados no se los aceptan como donantes. Tienen que haber tenido COVID previamente para haber sido aceptados. La siguiente. Y bueno, y acá un poco el cómo es el proceso práctico de cómo obtenemos el plasma. La siguiente. El COVID ha modificado nuestros hábitos. Nos ha cambiado la vida. También se las ha llevado. Somos testigos del dolor, la pérdida. Pero también somos testigos de los ejemplos de solidaridad, empatía, los aplaudimos, los emocionan, los conmueven. Aquellos que han podido superar la incertidumbre, la experiencia posiblemente los haya fortalecido y les permita enfrentar la adversidad de otra manera. Quienes vencieron el COVID tienen en sus venas la esperanza y fortaleza que quienes hoy lo están sufriendo necesitan. Si eres recuperado de COVID, puedes dejar de ser testigo y convertirte en protagonista en la vida de quienes están padeciendo. Te necesitamos protagonista. Dona plasma. Un poco esto de mostrarle el trabajo que hicimos, que es un video de sensibilización y de la siguiente, María, de cómo venimos la siguiente. Pero en realidad el trabajo concreto que se hace para obtener el plasma es obtener, ni que hablar la voluntad de aquel que estuvo expuesto al COVID y que hoy puede ser potencialmente donante, tomar muestras para saber obviamente los valores de anticuerpos que tienen, para saber si son aptos realmente para ser donantes, enviar esas muestras, obtener el plasma y aplicarlo al paciente. La siguiente.
Y bueno, esa captación, obviamente que es todo un trabajo de logística que hubo que armarlo rápidamente en menos de 10 días. Ahí, obviamente, como decía Pablo, era el que nos, de alguna manera nos tenía marcado a fuego con sus números y con sus estadísticas, cosas que son reales, y obviamente no podíamos generar una expectativa de un tratamiento que después no tuviéramos con qué tratar al paciente cuando se empezara a tener la demanda que podíamos tener de acuerdo a los números de pacientes afectados de COVID. Y entonces rápidamente nos contactamos a las departamentales de salud, que son quienes tienen todo el tema de del registro de los pacientes que están recuperados del COVID. Ahí tenemos la forma de llegar en forma directa con los contactos y los teléfonos. Es lo que hacemos a través de una serie de administrativas que están destinadas a este trabajo, de hacer el seguimiento por vía telefónica, y a su vez a todo aquel que con este video hemos mandado por las redes y que la gente de alguna manera se inscribía y se agendaba porque quería ser donante y a ver cómo tenía que ser para poder ser saber si tenía el anticuerpo adecuado o no. Entonces anotan a través de la agenda, nosotros recaudamos los nombres y los teléfonos y después nos contactamos con ellos. La logística, bueno, se generan esas jornadas o de extracción, como habrán visto en algunos de los departamentos que hemos estado, con carpas que nos ha cedido el batallón para citar y centralizar ahí la gente para que vayan a hacer las extracciones, o en clubes deportivos, como ha pasado en el Club Igual Montevideo, que hemos centralizado ahí las áreas de extracciones, o directamente vamos con equipos nuestros técnicos y choferes, tenemos 4 vehículos todos los días, yendo a distintas partes, sea de Montevideo, Canelones, Florida, bueno, la región este toda, a los efectos de ir a la casa del posible potencial donante a sacarle la muestra, y esa muestra, la siguiente, esa muestra es la que se envía al laboratorio del doctor Otto Prich para que nos den los resultados para que saber si pasan el rango, el umbral de 1 al 1000. Todo aquel que tenga un título anticuerpo por arriba de 1 al 1000 es aceptado como donante, y entonces rápidamente le mandamos un SMS en el cual le decimos que su plasma sí ha tenido un buen nivel de títulos, y lo cual obviamente sirve como donante, y a partir de allí, bueno, se coordina con ese donante a ver cuándo le queda bien el poder ser, hacer la extracción, con lo cual lo coordinamos el día, la hora, y bueno, y vamos con la unidad móvil de aféresis a la propia casa, si es necesario, o algún lugar cerca para poder centralizar la colecta de más posibles donantes. La siguiente. Y bueno, resultados, la siguiente. Desde el primero de abril, que empezamos fuertemente con este tema, hemos tenido la posibilidad de acceder a 2.817 hoy donantes que fueron pacientes recuperados. La siguiente. De esos 2.817, tuvimos que pudieron ser extraídos y efectivas las muestras de 1.813. El resto, la diferencia es o porque tenían malas venas y no podían ser conectados a las máquinas, o porque no calificaban para poder ser donantes. La siguiente. De esas 1.813, hasta ahora tenemos 200 donaciones de plasma efectivas. Y de esas 220, la siguiente. Y como tenemos 2 dosis por cada donante de plasma, hoy podemos decir que hemos obtenido 456 unidades de plasma prontas, aptas, con buen título para ser transfundida para quien lo disponga y donde se encuentre el paciente. La siguiente. Hemos donantes en total, hemos tenido 560 de esos 1.800 y pico que están con buen nivel de anticuerpo. Y estos, obviamente que este es el pool donde estamos diariamente sacando y yendo y coordinando, hoy le diría que a gran parte del país. Hemos estado en Artigas, en la semana que viene vamos a Salto, volvemos mañana a Florida, bueno, la región en toda la región, y la verdad que hemos tenido una excelente respuesta de la gente como donante. La siguiente. Y bueno, esto es la cantidad de plasma que hemos enviado a otros servicios desde el Hemocentro. Obviamente que desde el Servicio Nacional de Sangre es el otro lugar donde hay hoy stock de plasma convaleciente y hay otro tanto enviado a los distintos servicios. La siguiente. Y bueno, y acá es un poco la imagen de las dos unidades móviles que tiene el Hemocentro, tanto el Hemobús, que es donde hacemos la jornada de extracción de sangre, como UMA, que es la unidad móvil de aféresis. En lo personal, y un poco es lo que les puedo transmitir, es hoy tenemos un tratamiento, porque un poco obviamente que está sobre la mesa y no desconozco obviamente la realidad de esta mesa, que es ver realmente lo científico y lo verdaderamente basarnos en evidencia como corresponde en la medicina. También es cierto, estamos, como dijo Pablo, estamos aprendiendo todos los días referente a este virus. Hoy la realidad es que tenemos el ejemplo
de otras pandemias que han sido de alguna manera utilizado el plasma y que han tenido de alguna manera su efectividad. Yo lo que puedo decir, lo que le decía, la primera reunión que tuve con Edgardo, y no me olvido más, cuando no sé si él se acordará, que hablamos por teléfono, y en lo cual me encantó realmente la empatía que sentí que teníamos, en la cual le dije, mire, la realidad es que yo científicamente no tengo para demostrarle, porque es cierto, yo lo que tengo para mostrarle son los números de los pacientes que he ido transfundiendo. Ahora, ¿qué tengo para darle si no le hago esto? No tengo nada. Hoy se nos siguen muriendo 60 personas por día y tenemos 2.000 a 3.000 afectados diarios. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? O nos quedamos sentados de brazos a que los comités de ética nos levanten el dedo y nos digan, denle para adelante, después de estar 800.500 meses, horas y demás, esperando a que nos levanten el dedo y nos digan algo, o ver resultados que científicamente corroboren y comprueben con números a ver si es viable o no es viable. Y por otro lado, tengo una alternativa que hoy es históricamente conocida, que fisiopatológicamente no tiene nada de ilógico. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando anticuerpos que formó un hoy donante que fue paciente a un paciente que está enfrentándose al virus y que está empezando a tener la formación de sus propios anticuerpos. Pero mientras tanto ya le estoy transfundiendo la de otro paciente que ya se enfrentó a ese virus. Y de alguna manera le estoy ayudando a que no desencadene la gravedad o que no avance la gravedad. Entonces, ¿por qué no dar esa alternativa? Por otro lado, mi razonamiento es, si fuera un tratamiento que yo le estoy arriesgando, que le estoy poniendo en la balanza que puedo llegar a matarlo o que puedo agravar alguna enfermedad, pero es realmente muy, no digo inocuo porque es un líquido biológico y obviamente no desconozco los posibles riesgos que puede tener el plasma, como puede tener la transfusión de glóbulos rojos, de plaquetas, de cualquiera de los hemocomponentes que trabajamos en hemoterapia. Pero así todo es bastante inocuo para el beneficio que puedo tener. Y lo otro que a mí me convence más es ver los testimonios de la gente que realmente lo ha recibido y creer o reventar. Tenemos gente que me dice, doctor, estaba que no podía respirar y después que me aplicaron el plasma me cambió la vida. Empecé a respirar, empecé a mejorar, empecé a sentir de que realmente era otro. Creer o reventar. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Eso obviamente que no es muy científicamente, que digamos, demostrable. Sí, obviamente hablar con la gente y los testimonios los tenemos y la parte objetiva y práctica la tenemos. Esa es la realidad que les puedo presentar. Es por eso que soy tan, quizás... no me sale la palabra que quiero decir, muy visceral con este tratamiento. El por qué no se aplica más, la verdad que me gustaría saberlo, no lo sé. Sé que tenemos buen stock, que la gente está respondiendo en forma espectacular como donante, pero la realidad es que del otro lado no se está aplicando todo lo que desearíamos en virtud de los números que estamos teniendo. Y hay como, yo siento como de alguna manera un rechazo de determinados colegas a indicarlo o a realizarlo. Como dijo Pablo, la logística de alguna manera nos hemos adaptado porque lo ideal, como dice la resolución, es hacerlo en domicilio. No en todos lados hay médico hemoterapeuta para poder hacerlo en domicilio y por eso se han adaptado lugares para tratar los pacientes que sean COVID positivos en el área COVID, que se llama, que es para tratar a los pacientes ambulatorios. Aquellas instituciones que lo han hecho se vienen aplicando relativamente bien. Y lo otro que ha ayudado mucho son los medios de comunicación, porque el propio paciente, como yo digo, tiene derecho a tener el abanico de posibilidades de tratamiento sobre la mesa y que en común acuerdo con el médico y él definan cuál es el mejor tratamiento para aplicar. Yo pongo el ejemplo. ¿Alguien sabe qué le hubiese pasado a Sonsol si hubiese recibido el plasma? Nadie lo sabe, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque no lo recibió. Ahora, si lo hubiese recibido, bueno, capaz que hoy estaba vivo. ¿Quién podía decir que no? Entonces, por eso digo, para atrás no podemos ir. Ahora, si lo hacemos dentro de las primeras 72 horas, le damos una chance. Lo peor que puede pasar es que avance igual a la enfermedad como si no lo hubiese recibido. Si es mi madre, mi padre, mi esposa, mis hijos, no tengo duda. O yo mismo, ya lo saben todo el mundo, si llego a caer con COVID, háganme en plasma convaleciente. Gracias. Bien, Jorge. Muchas gracias. Realmente es muy estimulante ver cuando alguien tiene tanto entusiasmo con respecto a lo que hace y cree, ¿verdad? Lo bueno de las instancias académicas como esta en la que estamos es que, bueno, los matices y los puntos de vista se traen aquí y se intercambian, ¿verdad? Me tocó el tiempo a mí ahora para exponer mi visión respecto al tema. Les pido disculpas a Homero, a Jorge, a Henry,
porque un cardiólogo metido a hablar de estos temas es, además es una venganza, porque con Homero, cuando estábamos juntos hace mucho tiempo en la comisión de la biblioteca del Sindicato Médico del Uruguay, él no quería saber nada con la medicina cardiovascular. La vida lo llevó después a tener que estar en el organismo regulador en el Uruguay de estos temas. A mí no me gusta nada los temas de infectología. Cuando con Henry compartíamos mesas de la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo del Fondo y se organizaban temas de infectología, yo disparaba, porque, y bueno, la vida nos terminó, como decía Eduardo al principio, en hacer observadores de este tema. Así que, sin más vueltas, entonces voy a darle mi visión, y es bien interesante, las visiones diferentes, y luego tenemos un panel muy rico que va a aportarnos muchos elementos, sin ninguna duda. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos falta conocer respecto al tema? Ya fue mostrado, este es el primer trabajo, en marzo del año pasado, 5 casos. También fue mostrado en varias oportunidades. Esta investigación lo que presenta es una muestra por conveniencia. ¿Qué quiere decir una muestra de conveniencia? Yo pongo a tratar a los pacientes que creo que van a beneficiarse. El 27 de julio del año pasado, cuando nuestro blog publicamos esto, mi comentario, el que elegía para titularlo, era oportunidad de investigación desaprovechada, porque al estado actual del conocimiento, tratar 20.000 pacientes y no distribuirlos al azar para ver si es efectivo o no, me pareció un verdadero desperdicio, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque las series de casos, la de los 5 casos en China, o la de los 20.000 liderada por la Clínica Mayo, tienen un problema de base que no tiene solución, que son los sesgos. Uno elige los pacientes, y entonces cuando uno elige, yo puedo elegirles lo que quiera y mostrarles lo que quiera una vez que conozco los resultados. Yo le decía, el 27 de julio decía esto, y decía, ¿por qué en este mundo en el que sabemos todo lo que hay que hacerse, sucede esto? Bueno, de alguna forma, algo que habíamos publicado en el blog también un mes antes, titulaban de esta forma unos investigadores canadienses, generando evidencia de ensayos randomizados para optimizar el tratamiento. Ellos argumentando por qué se necesitan ensayos randomizados. Entonces decía, ante una enfermedad nueva, el temor lleva a pacientes y a médicos a tentarse a usar tratamientos no probados. Jorge, ¿verdad?, recién argumentaba fuertemente en este sentido, y muchos colegas han dicho lo mismo, ¿verdad? Algo tenemos que hacer. Lo que postulaban los investigadores canadienses, y yo comparto en su totalidad, es que ello debe evitarse, incluyendo a los pacientes en ensayos clínicos que generen evidencia acerca de qué terapéutica es segura y efectiva en el menor tiempo posible. Entonces, mi visión desde esta parte del mundo, 4 días después en JAMA, 3 autores escribían al respecto diciendo, un estudio reciente de 20.000 pacientes tratados con plasma mostró evidencia de seguridad, de eso no hay duda, los riesgos son bajos, expresando optimismo por los bajos eventos, pero no tuvo grupo control. Si una fracción de esos pacientes se hubieran incluido en ensayos clínicos, ahora se sabría si esta intervención es efectiva. Los 3 que escribían esta opinión, y por eso importa quién es, cuando es temas de investigación, quien la haya hecho es irrelevante, sí cuando se opina, porque acá estamos dando opinión. Robert Califf y Adriana Hernández son investigadores y son cardiólogos ambos. Entonces, probablemente los cardiólogos venimos marcados por nuestra experiencia vivida ya hace muchos años. En los años 80, los pacientes con arritmias postinfarto, que tienen mayor mortalidad, le dábamos medicamentos antiarrítmicos porque veíamos que eso les borraba las arritmias. La flecainida, por ejemplo, era uno de los que usábamos. Le hacíamos un estudio de Holter de 24 horas y la densidad arrítmica se había mejorado fuertemente, hasta que un grupo de investigadores en los Estados Unidos tomó 1.500 pacientes de estos y distribuyó la mitad a recibir antiarrítmicos y la mitad a recibir placebo. La variable de resultado que analizaron fue mortalidad. ¿Y qué compararon? ¿Y qué observaron? Con placebo se murieron el 3,5% de los pacientes y con el fármaco se murió el 8,3%. Es decir, hacíamos una cosmética muy buena, le dábamos medicamentos, las arritmias se le iban y estábamos muy contentos de que estábamos haciendo cosas buenas por los pacientes. Cuando se investigó de manera apropiada, se vio que se duplicaba el riesgo de morir. El ejemplo de la flecainida con un aumento del riesgo relativo de 230 fue uno. En esa misma época, también publicado en una de las revistas de más altos factores de impacto, la milrelona, un inotrópico positivo, mostró que mejoraba la fuerza de contracción, pero aumentaba la mortalidad.
El clofibrato previamente había demostrado lo mismo, por lo cual los cardiólogos desde hace 20 y pico de años, 30 diría, estamos convencidos que la única forma válida de evaluar un tratamiento es mediante un ensayo clínico. ¿Qué muestran los ensayos clínicos randomizados con plasma de convaleciente? Se han hecho ensayos clínicos evaluando su impacto en la mortalidad, en la asistencia respiratoria mecánica, en el tiempo de internación y en los casos leves, evitar el empeoramiento. En el blog publicamos algunos, hay múltiples ensayos clínicos de plasma de convaleciente en pacientes internados. Este realizado en India en 460 pacientes no mostró beneficio. El que citaron Pablo, creo que los dos expositores iniciales, en Argentina, en adultos mayores, tampoco mostraba beneficio. Pero el estudio más importante de todos es el estudio Recovery. El estudio Recovery es un ensayo clínico pragmático. ¿Qué quiere decir un ensayo clínico pragmático? Un ensayo clínico realizado en la asistencia real, con los pacientes de la asistencia real, por los médicos que atienden a los pacientes, no un ensayo clínico en un centro de referencia donde se incluyen muy pocos pacientes y son súper seleccionados. Los ensayos clínicos pragmáticos se caracterizan por criterios de inclusión simples. En este caso, el criterio de inclusión es mayor de 18 años, estar internado por COVID y que el médico tratante piense que no tiene nada que lo contraindica. De esa forma, uno obtiene resultados que cuando se recogen en una población ingresada en la investigación con estas características, aplican a todos los internados, ¿verdad? El estudio, como se decía, el Recovery comparó distintas ramas de tratamiento. Muchas de ellas ya dieron respuesta definitiva, la de plasma convaleciente es una de ellas. A la tarde de hoy llevan casi 40.000 participantes incluidos en 181 sitios. Esto habla de una concepción de la medicina, y por eso me detengo un segundo en esto, de una concepción de la medicina que yo creo que cambió radicalmente y que ellos la interpretan muy bien. Nosotros tuvimos la fortuna en los años 80, 90 de participar de ensayos multicéntricos liderados por la misma Universidad de Oxford, que ahora lidera esto, y por el grupo de Mario Negri de Milán. Y cuando uno lee en la página de Recovery este ensayo clínico, cuentan los investigadores principales del mismo que cuando vieron lo que estaba pasando en Italia, recordemos, febrero del año pasado, Italia en la región norte era un enorme problema, diseñaron un protocolo, lo presentaron a los organismos, le convencieron al Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, de Gran Bretaña, perdón, de hacerlo, y a 9 días ya estaba incluido el primer paciente en el ensayo clínico desde la idea original, ¿verdad? Pensémoslo desde nuestra uruguayés, esto es una cosa inconcebible, porque un ensayo clínico siempre lleva meses o años, pero de acuerdo a como decía Jorge, como decía, ¿verdad?, Pablo y Eduardo, la circunstancia obligó a hacer un cambio y el cambio se hizo. ¿Qué ha mostrado el estudio Recovery hasta ahora? Bueno, que con dexametasona se reduce la mortalidad, el hazard ratio 0.64, los dos límites del intervalo de confianza por debajo del 1, es decir, la diferencia es significativa y es beneficioso. Por el contrario, la hidroxicloroquina no mostró beneficio, vean, límites del intervalo de confianza por debajo y por encima del 1, la combinación de antivirales tampoco beneficio, la citromicina tampoco beneficio, límites de confianza de un lado y del otro, y el tocilizumab mostró diferencia significativa, es decir, reducción de la mortalidad. En todos los casos, este ensayo clínico estuvo destinado a evaluar mortalidad y por eso uno requiere un N de pacientes apropiado, ¿verdad? En general, elevado. El NNT es 8, es decir, tratando 8 pacientes en asistencia respiratoria mecánica por COVID-19 se reduce una muerte, y tratando 25 pacientes con saturación de oxígeno menor de 92 y marcadores inflamatorios dados por el PCR elevado, se evita una muerte. Son los dos tratamientos que han demostrado ser efectivos y los dos, esta información proviene de Recovery. El ensayo clínico Recovery en la rama de plasma ya fue mostrado, la diferencia no es significativa, vean que los límites de confianza van de 0.93, es decir, podría ser beneficioso, a 1.07 podría ser perjudicial. Entonces, ¿sabemos que para reducir la mortalidad? No. ¿Qué sucede respecto a la asistencia respiratoria mecánica? Un metaanálisis publicado en febrero, con datos, incluía también los datos de Recovery en forma de prepublicación, como ya fue dicho, ¿verdad? En esta pandemia se prepublica casi todo y después se publica. De nuevo, vemos la asistencia respiratoria mecánica, no significativa la reducción de la misma, porque los límites del intervalo de confianza van a un lado y el otro del 1. Con respecto al tiempo de internación, lo mismo, sin diferencia significativa porque va de 0.79 a 1.45.
titulares de tipo bomba, ¿verdad? Como a los periodistas les gustan, el New York Times decía, el boom de plasma COVID-19 se terminó. ¿Qué aprendimos de él? El gobierno de Estados Unidos invirtió 800 millones de dólares en plasma cuando el país estaba desesperado por tratamientos para la COVID-19. Un año después el programa fracasó. Ahí yo entendí que aquello de, y ahí me entró la duda, ¿verdad? Aquello del tratamiento compasivo, tal vez era compasivo con los bolsillos de los que estaban administrando eso en los 20.000 pacientes y un poco más, ¿verdad? Porque no se entiende en la altura de la humanidad en la que estamos que se trate pacientes sin haber investigado de manera adecuada previamente. La cuarta hipótesis es la de evitar el empeoramiento en los casos leves, y este es el ensayo clínico que ha sido mencionado previamente, 160 pacientes mayores de 65 años con COVID leve, títulos altos, precoz, la variable de resultado, después veremos sobre ello, y mostró que mientras en el grupo placebo había 31%, en el grupo de plasma había 16%, como dijo Eduardo y Pablo, la reducción es significativa, vean que los límites de confianza van de 0,29 a 0,94, una reducción de 48%. En conclusión, el plasma precoz con altos títulos redujo la progresión a la severidad. De hecho, en la actualización, Pablo mostró una de febrero, esta del 9 de marzo, autorizaron se ve que actualizaron a la que él había mostrado, el uso de emergencia con títulos solamente pacientes internados y al inicio del curso de la enfermedad, es decir, alineado con los resultados de la investigación argentina. Ya fue mostrado el cambio que se hizo en nuestra normativa, ¿verdad? Nos sorprendió gratamente conocer a Jorge y ver su entusiasmo por promover esto, ¿verdad? Y conocer el papel central que tiene Hemocentro en este tema. Cuando publicamos en enero en nuestro blog los resultados de esta investigación, nos llamaron la atención algunas cosas. La variable de resultado principal fue enfermedad respiratoria severa, ¿verdad? Cuando uno en un ensayo clínico usa una variable de resultado como esta, requiere aclarar. Porque si yo dijera mortalidad, no es necesario aclarar. Todo el mundo, cuando decimos mortalidad, sabe. En este caso, ¿a qué le llamaron la enfermedad respiratoria severa? A que tuviese una frecuencia respiratoria mayor de 30 y o una saturación de oxígeno menor de 93, como ya fue dicho. La variable secundaria fue enfermedad respiratoria que amenaza la vida. De nuevo, uno tiene que definir cuándo es una variable que puede ser interpretada de muchas maneras. En este caso no hubo diferencia significativa en esto ya fue dicho, 0,13 a 1,22, pero ¿a qué le llamaban enfermedad respiratoria? A que necesitara suplemento con oxígeno al 100%, o ventilación no invasiva, o ingreso a cuidados intensivos, o ventilación mecánica. ¿Cuál fue el resultado de ellas? También ya fue dicho, no diferencia significativa, no diferencia significativa, no diferencia significativa, no diferencia significativa. Entonces, no hubo diferencia en enfermedad respiratoria que amenaza la vida. Si volvemos a la variable de resultado primario, que era frecuencia respiratoria mayor de 30 o saturación menor de 93, quienes hemos trabajado en posoperatorio de cirugía cardíaca o con cuidados intensivos cardiovasculares, un paciente con frecuencia respiratoria de 30 que no requiera oxígeno, que no requiera eventualmente ventilación además, parece muy, muy poco frecuente. Por lo cual, yo tiendo a pensar que el resultado de esta investigación depende de la saturación de oxígeno. Es una lástima que los editores de New England no le hayan pedido que, así como desagregaron la variable de enfermedad respiratoria que amenaza la vida, no hubieran desagregado frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. ¿Por qué me preocupa que la diferencia sea la saturación de oxígeno? Porque los saturómetros, estos que uno compra en la farmacia, no son precisos. La FDA, en este comunicado del 19 de febrero, decía los aparatos estos que se usan a nivel domiciliario tienen limitaciones y tienen riesgo de inexactitud. Entonces, permítanme hacer juntos este pequeño ejercicio, que no los voy a marear con números, pero este pequeño ejercicio. En el grupo de plasma convaleciente hubo, entre 18 pacientes tratados, 3 eventos, lo que habla del 16%, en el otro grupo 25, lo que da el 31%, y eso da el riesgo relativo de 0,52, es decir, un 48% de reducción de progresión de la enfermedad, entre 0,29, es decir, si el resultado fuera muy bueno, podría prevenir un 71%, si no fuera tan bueno, prevendría solamente un 6%. ¿Qué pasa si el azar hubiera hecho que en cambio de 0,25 fueran 24? Los límites del intervalo de confianza pasarían a 0,30, es decir, reducir 70%, pero el límite superior
quedaría en 1, es decir, podría reducir solo 1%, y si en cambio de ser 2, si en cambio de ser 1 hubieran sido 2 las diferencias, los límites de confianza irían de menos 69 a más 4, es decir, ahí dejaría de ser significativo. Entonces, a partir de todo lo que he compartido con ustedes, si 2 oximetrías cambian el resultado de esta investigación, y los oxímetros son equipos imprecisos, y Homero me ilustraba acerca de la importancia de la forma en que se mide la oximetría, por eso nosotros le planteamos a Eduardo a ver si podía conseguir de Henders, de Pollack, respuesta a cómo se había hecho la medida, quién la había hecho, cuántas medidas se habían tomado, cómo se calibraron los aparatos, cómo se verificaba su precisión. Con todas esas no respuestas a uno le quedan dudas, ¿verdad? Entonces, por eso el 11 de enero cuando comentábamos publicábamos en el blog esto, nuestro comentario era que plantea una hipótesis atractiva, pero se necesitan más ensayos clínicos similares para minimizar el impacto del azar en el resultado observado al aumentar el número de casos. Si depende de 2 casos, y los 2 casos dependen de la saturometría, a uno le genera una duda importante, ¿verdad? Por eso nosotros en aquel momento le propusimos a Jorge Curbelo, que rápidamente se plegó y me dijo hablar con Jorge Facay, que es en realidad, primero fue con Pablo. Pablo fue el que me dio a Jorge Curbelo, después Jorge a Jorge Facal, y la propuesta era, ¿por qué no hacemos un ensayo clínico controlado en el cual distribuyamos los pacientes al azar a recibir el plasma con las características que se han definido o no? Si lo hacemos en todo el país, podemos conseguir un número importante de casos, y vean, en esta autorización del 9 de marzo, que yo ya les mostraba que se autoriza el uso de emergencia, también dice, dado que la evidencia sigue siendo limitada, se necesitan datos de ensayos controlados randomizados adicionales. Los estudios en marcha no deben dejar de hacerse por la publicación de esta actualización. Se alienta a incluir pacientes en los mismos. Aquello que había surgido como una idea sin base real, descubrimos que en realidad también se estimulaba. Jimena Prieto me pasó algunos estudios que yo no había visto, que están, digamos, estudios en marcha en clinicaltrials.gov, uno registra los ensayos clínicos cuando los va a realizar. Entonces vean, en este caso, en Estados Unidos, un ensayo clínico de 150 participantes, con pacientes ambulatorios, y que se va a terminar en agosto. Francia, un ensayo clínico pequeño, con pacientes también precoces, que se va a terminar en 2021. Un estudio en Brasil con 150 pacientes, también randomizado, también en tratamiento precoz, que se va a terminar en 2022. Y el más importante de todos, de la Universidad Johns Hopkins, de los Estados Unidos, 1.344 participantes, randomizado en pacientes ambulatorios, y que se va a terminar más allá después. Lo que comentaba hoy Pablo, cuando recibimos la publicación definitiva de Recovery, en el preprint este dato no estaba, pero cuando llegó la publicación de Recovery, que mostraba que, si bien no hay diferencia significativa entre los tratados con plasma cuando la evolución de su enfermedad era menor a 7 días o mayor, el riesgo relativo apunta a que podría ser beneficiosa la administración precoz. Entonces, en concreto, de acuerdo a mi visión del análisis, y sí, como decía Selva al principio, día a día yo reviso todo lo que se publica, que a mi juicio es relevante sobre el tema COVID-19 y otras áreas de la medicina, pero mucho menos. A mi juicio, de acuerdo a la evidencia actual, sabemos que no reduce la mortalidad en pacientes con COVID-19, que no reduce la necesidad de asistencia respiratoria mecánica, que no reduce el tiempo de internación y que reduciría la progresión de la enfermedad leve, pero que se necesita más evidencia para confirmarlo. Entonces, yo creo que no es opuesto, que pueden coexistir en nuestro medio las dos cosas. Cuando se está absolutamente convencido que el paciente lo requiere por su médico tratante de hacerlo, sí, pero si tenemos dudas de que el paciente se puede beneficiar o no, se podría distribuir al azar y randomizar. De esa forma, nuestro país estaría contribuyendo a generar conocimiento a nivel universal, ¿verdad? La medicina hoy cambió, y entonces la impresión que uno tiene del manejo de un caso, la impresión que nosotros teníamos en los 80, de que haciéndole antiarrítmicos le hacíamos mucho bien a los pacientes, fue abofeteada fuertemente cuando se hicieron ensayos clínicos, y bueno, creo que al menos merecía discutirse esta oportunidad. Así que por acá terminamos, muchas gracias. Bueno,
Continuamos entonces con la discusión en el rico panel de expertos que tenemos nosotros. Muchas gracias a todos los que hicieron sus presentaciones. La verdad que muy clara, un tema muy interesante. Ojalá tengamos un poquito más de luz en la medida que se siga investigando. Jorge es muy optimista, Edgardo no tanto, pero bueno, yo creo que es bien importante poder realizar la investigación y demostrarlos verdaderamente con estudios que sean de este tipo. Le voy a dar la palabra al doctor Homero Bañulo, que es intensivista, internista, infectólogo, fue presidente del Fondo Nacional de Recursos, ha estado mucho en los medios informando acerca de esta patología. Doctor Bañulo, acerca de todo lo que se ha dicho, ¿cuál es su comentario? Está mutado el micrófono. Perdón. En primer lugar, felicitar a los expositores. Creo que fueron muy claros, insistieron en algunos aspectos con los sesgos que cada uno tiene en estos asuntos, que es muy bueno tenerlos presentes para uno mismo controlárselo. A mí me gusta mucho un refrán que utilizan mucho los americanos que dice que para el carpintero todo clavo es un martillo. Entonces uno tiene que saber que cuando está acostumbrado a utilizar una herramienta, siempre acude a esa herramienta. Cuando somos conscientes de eso, tratamos de definir de alguna manera de contraponer estrategias a los sesgos que tenemos. Yo sé que ustedes en la Facultad del CLAE han trabajado mucho sobre el tema de la neurocognición y de los sesgos a instancias de mi querido profesor y amigo, el doctor Humberto Correa. Y realmente siempre es bueno en la medicina conocer los sesgos. Y como con Humberto somos fanáticos, admiradores de Kahneman y Chersky, y posteriormente también del Premio Nobel de Economía Thaler, a veces lo que estamos dando, como dice Thaler, no es un nudge, o sea, un codito, sino que estamos dando un gran empujón con nuestros sesgos. Y para seguir nombrando a Humberto, como ustedes saben mucho mejor que yo, porque yo en esto no tengo mucho para aportar desde mi retiro médico, como ustedes saben bien, esto mata en la mayor parte de los casos por distrés pulmonar o ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, que fuera descrito en 1967 y puesto a punto en un libro en el 69 por Ashbow y Petty. En 1974, con el doctor Correa, recogimos 100 pacientes con distrés pulmonar que están publicados en aquella época en el tórax. Es una patología en la cual realmente seguimos repitiendo algunas cosas, y los distrés siempre se decían que venían desde afuera a afectar al alvéolo o desde adentro y afectaban al vaso a nivel de la circulación pulmonar. En esta patología aparentemente habría afectación por ambas vías, por lo que han mostrado últimamente, y sin embargo sus características no han variado mucho de los distrés que se vienen describiendo en el mundo desde hace mucho tiempo. Y ese cuadrito que mostraron, esa gráfica que mostraron los estimados colegas en una etapa de viremia, otra etapa, y a lo último, la etapa de hiperrespuesta inmune, es precioso cuadro, ideal para darle clase a los estudiantes, pero no es así, ¿no? Se ha visto claramente que hay en una etapa previa en la cual ya de inicio hay coincidiendo con la viremia,
hay también respuesta hiperinmune, digamos. Y esto varía mucho de persona a persona, y varía inclusive con la edad de las personas, a tal punto que ustedes saben que en esta pandemia la gravedad de los niños ha estado dada de inicio por el síndrome hiperinflamatorio o inflamatorio hiperinmune, si quieren llamarlo, y que ellos de entrada debutan en su gravedad no por la viremia, sino por la respuesta hiperinmune. Esto se ha visto también en los distintos distrés. Entonces, si uno se plantea que la etapa si uno plantea realmente, y esto es así, que si uno da en una etapa tardía, yo cuando leí de entrada que en etapas tardías hiperinflamatorias iban a dar plasma hiperinmune, mi primera idea era que iban a apagar el incendio con nafta. Digo, porque realmente cualquiera sabe que dar componentes en esa situación lo único que va a hacer es incrementar la respuesta inflamatoria. De ahí que me parece muy bien la indicación que habló Pablo, interesantísima, de los anti-CD20, realmente en esos pacientes la indicación de plasma hiperinmune, ahí parecería lógico porque justamente lo que está frenada es justamente la respuesta hiperinmune. Digo. Pero si uno no puede saber exactamente cuándo empieza la etapa hiperinmune, eso nos está poniendo algunas limitaciones, por lo menos a nivel de algunas de las indicaciones. Esto es de lo poco que yo podría decirles. Lo cierto es que nos ha generado esta pandemia lo que se llamaríamos incertidumbre. Una incertidumbre muy, muy importante. Y está demostrado también de que los médicos, por un sesgo que tenemos en nuestras actuaciones, respondemos a la incertidumbre haciendo cosas. Sin embargo, no está demostrado tampoco de que hacer siempre sea útil. Digo. Y volvemos al tema de que tenemos, y sobre todo determinadas especialidades, los médicos intensivistas sin duda, y los cirujanos también, la propensión a siempre hacer. Muy a menudo, sin embargo, el organismo es capaz de repararse a sí mismo, como lo muestran tantos procesos. Llegando a esta situación, uno se preguntaría, para los que están oyendo, no para los que integran el panel. ¿Este panel tiene sesgos? Digo, objetivamente hay muchas personas que están vinculadas allá a esta técnica y son partícipes de ella. Lo cual, me parece muy bien, han hecho un enorme esfuerzo vinculado a esto, pero en la indicación es preciso reconocer esto, que tiene sesgo. Y yo diría, solamente para en tren de hacernos reflexionar, que este panel tiene otro sesgo. ¿Cuál es el sesgo de este panel? Somos 8 hombres. Hay algo que está absolutamente demostrado. El COVID, como lo decían tu doctora, al inicio, ha sido una situación de enorme estrés, de estrés crónico. ¿Sí? Está demostrado que las mujeres se manejan mucho mejor en el estrés crónico que los hombres. De eso no hay duda. Se ha medido, además, en piel la respuesta frente al estrés crónico en hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Digo, por un lado. Y por otro lado, está demostrado que frente al riesgo, y estas son situaciones de riesgo, los hombres reaccionamos peor. Apostamos más a cosas porque aceptamos mucho peor las pérdidas. Si eso es así, este panel de alguna manera tiene una propensión a actuar por su actuación previa y por esto. Solo para un poco para
hacernos pensar cuán importante es realmente hacer estudios doble ciegos y randomizados, porque en cualquier concepción, hasta en la realización de un panel, están los sesgos en forma evidente y tenemos que utilizar la mayor cantidad de estrategias para evitarla. Y destacaría otro sesgo que, digo, realmente es lo que, si se dice, es con lo que más he discrepado de lo que se ha dicho acá, realmente. Si algo me ha molestado de esta pandemia mucho, es cómo se han tirado los muertos por delante. Digo, hace pocos días, ayer mismo, hemos visto eso. Digo, creemos que, yo creo, especialmente, será porque estoy muy cerca de esa etapa, que hay que ser muy cuidadoso con el manejo de la muerte. Entonces, hacer la evaluación de que alguien a lo mejor no hubiera muerto si se hubiera hecho un tratamiento, me lleva a preguntar, digo, y tratando de evitar eso, justamente es que habría que también, si uno va a utilizar esos criterios, decir cuántos de los pacientes que recibieron este tratamiento fallecieron. Es todo lo que yo podría aportar y lamento no poderles aportar más. Muchas gracias, profesor. Está bueno tirar la controversia y discutir, así es como aprendemos y avanzamos. Solamente una pequeña acotación, ya hay algunos estudios en marcha debido a que llamó la atención justamente eso, que morían mucho más hombres que mujeres. Y una de las cosas que han venido arrojando esos estudios es que las hormonas femeninas, los estrógenos, serían protectores y tienen de verdad un rol inmunomodulador muy importante. Así que bueno, llevamos una ventaja, pero se las podemos prestar, les podemos administrar estrógenos a ustedes. Le voy a dar la palabra ahora al licenciado Augusto Ferreira, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Uruguay. Bienvenido, Augusto, muchas gracias por participar. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. La verdad que he escuchado atentamente. Y ahora el doctor Bañulo me tiró un córner que lo voy a cabecear hacia el ángulo, porque este panel tiene otro sesgo. Son 8 médicos, imagínense. Menos mal que invitaron a un enfermero, porque así no quedaba tan, tan sesgado. Pero bueno, no es una crítica a la conformación del panel, que sabemos que Selva lo ha organizado espectacularmente. Pero bueno, es cierto esto que decía el doctor Bañulo, ¿verdad? Los sesgos, desde donde uno mira las cosas, desde dónde se posiciona, y eso es algo que es inevitable, ¿verdad? En mi calidad de decano de una facultad con 12 carreras, yo de lo que voy a hablar es de los estudiantes y de la formación, ¿verdad? Porque si, la verdad que si Edgardo se tapaba un poco siendo cardiólogo ante un panel de expertos, infectólogos, intensivistas, como tenemos acá, médicos de medicina interna, yo también me pongo un poco el paraguas, porque no son mis especialidades. Pero sí desde el ámbito de la formación, que tiene mucho que ver con el método, con la investigación, con la generación de conocimiento, yo creo que nosotros estamos en un momento de la historia, la verdad hacía como 100 años que no se veía, en el cual es una gran oportunidad para que todo esto, fíjense que estamos debatiendo, en definitiva, es lo que se debate o lo que se trata de debatir en las aulas, y es como tratamos de formar a los futuros profesionales. Y todo esto que nos pueden escuchar hoy en día de apasionados, seguramente hay muchos estudiantes conectados, o que nos pueden escuchar en cada clase, eso impacta en el proceso de formación e impacta en el profesional que estamos formando, ¿verdad? O sea, un profesional que a la larga, cuando se reciba, luego de tener estas experiencias, bueno, va a aplicar su terapéutica, su tratamiento en base a lo que se venía diciendo, en base a ya lo hacen así, en base a me parece, o en base a la práctica clínica basada en la evidencia con la cual hemos charlado tantas veces con Edgardo y que me consta que es un fiel impulsor de esto. Entonces, creo que esta es una increíble oportunidad para que las universidades del país, todas ellas que forman profesionales de la salud, puedan estar poniendo un especial foco en que nuestros estudiantes, que son los profesionales del mañana, están formándose en una etapa en la cual todos los días se está generando evidencia sobre esta pandemia. Y como verán, la evidencia es controvertida, porque
unos estudios nos dicen una cosa, otros estudios nos dicen otra, y bueno, pero ese es el ciclo de la ciencia, ¿verdad? O sea, estamos desde hace, ahora estaba sacando la cuenta, vamos en el entorno de 450 días lleva esta pandemia en el Uruguay, en el mundo unas decenas más, ¿verdad?, de días. Entonces, estamos en un continuo proceso de hipótesis, de validar esas hipótesis, de refrendarla, se genera una tesis, surge una antítesis, y bueno, así volvemos al ciclo investigativo, ¿verdad? Digo, pero todavía claramente, yo los escuchaba atentamente, y por todos los profesionales de la salud estamos siguiendo el día a día de la noticia de esta pandemia, de las noticias de los informativos, pero también los que somos académicos de las noticias de la ciencia, y bueno, todavía falta consolidar algunos aspectos que son claves, ¿verdad? Todavía no hay certeza en cuanto a los niveles de títulos de anticuerpo necesarios, al momento en el cual aplicar el tratamiento. Lo que decía Edgardo es algo muy valioso, ¿verdad? O sea, digo, bueno, enfermedad respiratoria severa es una variable que primero tenemos que ver cómo se define y de qué estamos hablando. Y como esa, probablemente deban de haber muchos tipos de variables que cuando uno lee en principio un artículo, ¿verdad? Digo, se apasiona también porque quiere leer según el sesgo que uno tiene, ¿verdad? Digo, pero después cuando uno empieza con esa precisión quirúrgica que me consta que hace gente como el profesor Sandoya y otros muchos, ¿verdad? De ir desmenuzando el estudio y de ir viendo y de ir haciendo una disección muy, muy, muy oportuna de cada variable. Bueno, ahí es donde empiezan a surgir nuevas preguntas de investigación. Y bueno, para eso estamos. Para eso estamos las universidades, los servicios asistenciales, ¿verdad? Digo, todavía yo me animo a decir que se carece de una evidencia fuerte en este sentido, y tiene lógica, porque no hay todavía evidencia acumulada y sostenida, ¿verdad? Porque, insisto, llevamos un año y poco, ¿verdad?, de esta pandemia. Entonces, bueno, me gustaría, sí, de repente, el doctor Bañuro lo dejó ver, ¿verdad?, pero hay que ser de repente cuidadosos, porque a veces, en la pasión que nos entra a todos por lo que hacemos, a veces quizá también me consta de la pasión, por ejemplo, del doctor Curbelo, porque yo lo he escuchado en varios medios y demás, y la verdad que es genial cuando uno se apasiona así del trabajo que hace, y también los que hacemos investigación nos apasionamos por el trabajo que hacemos. Entonces, bueno, está bueno el choque sano de esas pasiones, bueno, para poder tener más luz sobre estas cosas, ¿verdad? Y comparto con Curbelo, porque aparte he sido parte de ello, que los comités de éticas a veces son un poco de morones, pero bueno, también aseguran un poco muchos temas que podríamos abordar hoy en día y que en realidad no es el momento, ¿verdad? Me quedo por acá. Yo me encantaría que, como decía Selva, que se pueda hacer un estudio, que se puedan reafirmar los datos de Uruguay. Creo que hay potencia en las universidades como para hacerlo. Creo que se puede hacer un grupo interinstitucional que se sume a lo que ya se viene haciendo, que me consta, el doctor Henderson lo dijo, varios lo dijeron, ¿verdad?, cómo se han conformado estos grupos. Y bueno, probablemente dentro de 4, 5, 10 años, quizá nos volvamos a reunir y digamos, ¿se acuerdan lo que dijimos aquel día? Vamos a ver si la hipótesis se confirmó o si todavía seguimos indagando en estos resultados. Muchas gracias, Selva, y a todo el plantel. Excelentes presentaciones, me han iluminado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Realmente fantástico el entusiasmo también que pones en lo que es la educación de los futuros médicos. Le voy a dar la palabra ahora al doctor Henry Albornoz, que es profesor adjunto de infectología de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Doctor Albornoz, queremos escuchar su opinión. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto participar y escuchar tan buenas presentaciones y tan buenos comentarios también. Creo que nos enriquece a todos. A mí me gustaría repasar un poquito algunas cosas. Creo que tenemos que entender que estamos ante una enfermedad extremadamente compleja, que recién le estamos conociendo algunas cosas y algunos mecanismos, y creo que lo que decía Homero de que el esquema ese se,
seguramente es una simplificación muy clara de la enfermedad y que probablemente haya algunos procesos que se dan en concomitancia y en algún momento probablemente no sean como el esquema está planteado, seguramente es así. Y yo creo que en eso de la evolución rápida del conocimiento que hemos tenido, creo que hay algunas cosas que las presentaciones dejaron claras y creo que ha sido una ganancia importante. Y una de las cosas que parece estar clara es en qué situaciones no tenemos que usar el plasma de convaleciente. Y creo que eso es una ganancia importante. No hay que usarlo tardíamente. A pesar de que en principio parece un tratamiento seguro, y de hecho seguramente usamos mal durante un periodo, porque bueno, no teníamos evidencia, y la incertidumbre y la necesidad de actuar, un poco como decía Homero, nos llevó a esa situación. Entonces, lo que me parece es que lo que se va perfilando es el plasma de convaleciente. Todavía no podemos decir que no tenga absolutamente ningún lugar en ninguna situación. Me afilio bastante a la idea de lo que planteaba Edgardo y de hecho es lo que recomiendan muchas de las organizaciones científicas y muchas de las agencias internacionales. Probablemente su lugar hoy todavía es en la etapa de investigación y ahí tiene problemas. Algunos de los problemas se delinearon en las presentaciones. Su ventana de utilización, si es que la tiene, es muy breve. Probablemente pueda ser para el ambulatorio y en esas primeras 72 horas, si es que los resultados en esos estudios que están en curso o en los que se vayan a realizar muestra resultados distintos a los que ya tenemos y a lo que analizó muy bien Edgardo. Entonces, tenemos una ventana corta y ahí viene el otro problema, que es un poco lo que decía el doctor Curbelo. Tenemos el problema del diagnóstico precoz, tanto en que el paciente consulte, que el diagnóstico se confirme en forma temprana. Ahí avanzamos con los test de antígeno, como él dijo, pero igual tenemos problemas logísticos de la realización de los test y todo eso que hace que realmente no siempre lleguemos a un diagnóstico tan temprano. Y después viene el otro problema que él también lo delineó, que es en este contexto de incertidumbre, que la indicación médica no surge, y no surge por, me parece que por varias cosas. Primero, porque hay un porcentaje muy grande de los pacientes que evolucionan bien y que los criterios que hoy tenemos para definir en forma muy temprana quién puede marchar bien o quién puede marchar mal, quizás sean útiles para definir otros tratamientos, pero no estoy tan seguro que sean útiles para el plasma. ¿Por qué? Porque hay algunos criterios que hacen que el paciente evolucione mal, que está dado por sus condiciones previas, y ahí en sus condiciones previas, me parece que parte de lo que mostró Pablo también va alineado con eso. El plasma me parece que podría tener beneficio en aquellos pacientes cuya respuesta inmune en principio no fuera la adecuada porque sea en menos. Y ahí nos quedan los inmunosuprimidos, los pacientes con un compromiso de la inmunidad fundamentalmente humoral, como es el caso que mostró Pablo. Y ahí me parece que no es casualidad que el único estudio que todavía que dio algún resultado positivo, a pesar de las críticas de Gardo, está hecho en adultos mayores, población en la cual probablemente ese factor de respuesta inmunológica debilitada, para decirlo así, o no adecuada, pudiera estar jugando.
Pero por el contrario, hay otros factores de mala evolución que no tienen que ver con la respuesta inmunológica y que por el contrario, hay algunos polimorfismos genéticos que se sabe ahora que son los que están asociados a esa respuesta hiperinmune y a una mala evolución por una respuesta exagerada. Entonces, y ahí el plasma no solo no tiene lugar, sino que probablemente va en la línea de lo que decía Homero, de que probablemente pueda producir más daño e incendiar la situación en lugar de apagarla como quisiéramos. Entonces creo que me parece que está todavía las cosas no están suficientemente claras. Quizás en un futuro pueda llegar a ver cómo detectar estos polimorfismos genéticos tempranamente y eventualmente pudiera ser que para esos pacientes otros tratamientos pudieran ser efectivos, pero no para el plasma en esa situación. Entonces me parece que tenemos una gran incertidumbre sobre el plasma, esa incertidumbre se traslada a los pacientes, se agrega a las dificultades del diagnóstico precoz, se traslada a los médicos por la dificultad que yo les decía de poder identificar, quién puede evolucionar bien y quién puede evolucionar mal, y entonces queda todo en una situación difícil de definir. Por eso yo me parece que el planteo de que el plasma es para uso todavía en etapa de investigación, que podrá hacer un estudio de fase 3, a lo cual Egardo se muestra como más proclive, y un ensayo clínico aleatorizado, o un ensayo fase 4 como el que está planeado, o como el que se está, en vías de ejecutar, pero me parece que requiere reconocer de parte de todos todavía que el lugar no está claro, que los pacientes tendrían que tener, además, claramente establecido que no sabemos si esto es beneficioso, porque me parece que en ese consentimiento informado tiene que estar claramente establecido eso, que no sabemos si es beneficioso, y con esos criterios quizás pudiéramos avanzar en generar mayor conocimiento sobre este punto que para mí todavía no está claro y sobre el cual todavía tengo dudas, no solo respecto al beneficio, sino, como planteaba Homero, si hay algunos pacientes que en realidad no les pudiera ser perjudicial, y hoy creo que no tenemos herramientas para definir esos pacientes todavía. Entonces, esos pacientes, si se les va a ofrecer, deberían entrar en un estudio en el cual la comparación pudiera permitir definir si realmente les estamos eventualmente produciendo un beneficio y si por el contrario no le estamos produciendo un daño. Muchas gracias, doctor Albornoz. Realmente una situación compleja y que obviamente requiere soluciones que también seguramente serán complejas. Le voy a dar la palabra ahora a la profesora Irene Boedo, que es la coordinadora del área de medicina de nuestra facultad. Irene. Micrófono. Me parece que prácticamente se discutieron todos los aspectos de esta enfermedad, que como todos dijeron, fue un cimbronazo para todos, desde la salud, desde la docencia, de todas partes. Me quedé con uno de los conceptos que una de las preguntas que hizo el doctor Curbelo con respecto al por qué no había habido adherencia, un poco a lo mejor por esta misma falta de unanimidad que tenemos en cuanto a este tema, ¿no? Y ver cuál es la certeza, realmente la evidencia desde el punto de vista científico, ¿verdad? Pero por otro lado, lo hablé con médicos jóvenes, que son los que más frecuentemente se enfrentan a estos pacientes estables en domicilio y demás, y les hacen el seguimiento y que podrían entrar en este grupo que se está analizando acá,
Ellos me comentaban que prácticamente en los últimos meses los problemas a los que se enfrentaron fueron que la población es a la que va dirigida, iría dirigida este tipo de tratamiento, se está reduciendo considerablemente. Que por ejemplo en el último mes de mayo, de 200 pacientes, solo uno pudo entrar a realizarse el tratamiento, porque la mayoría o estaban vacunados o habían entrado, no entrarían en ese grupo etario. Entonces, un poco la pregunta que a mí me surgía en cuanto a si hay que seguir investigando cómo puede lograrse eso, cómo podemos lograr el número adecuado como para llegar a tener una certeza, ¿verdad? Y un N aceptable, ¿verdad? Un poco respondiéndole, creo que ese fue, yo les pregunté específicamente a varios, a ver si realmente era un tema de dificultades locativas, de por lo menos en esos lugares eso estaba todo resuelto. El problema era que realmente el número al que podían llegar a incluir en el tratamiento era escaso. Entonces, bueno, un poco la pregunta para el resto de los que hicieron expertos, ¿verdad? Es un poco cómo seguir esto y cómo lograr ir sacando de lado la mayoría de las dudas que tenemos, ¿verdad? Y poder avanzar. Gracias, Irene. Un gran problema si no tenemos pacientes para incluir, cómo se investiga. Le voy a dar la palabra ahora al profesor Jorge Facal, que es el director de Clínica Médica 1 del Hospital Maciel de la Universidad de la República. Jorge, te escuchamos. Micrófono. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. También felicitar a los expositores y a los panelistas que me precedieron. Voy a hacer algunos comentarios. Lo primero que nada es lo relativo de la evidencia y lo efímero de la evidencia en las enfermedades en general. Edgardo lo demostró con el tema de los antiarrítmicos, con el estudio CAS, que demostró exactamente lo que él señalaba, que lo que parecía ser beneficioso por otro lado terminaba siendo perjudicial y aumentando la mortalidad, y en esta, que es una enfermedad nueva y de la cual sabemos muy poco, tanto desde el punto de vista diagnóstico como evolutivo, pronóstico y de tratamiento, también la evidencia es escasa, la estamos construyendo y es efímera. Así lo mostró también Edgardo con lo entusiasmado que estábamos todos con la hidroxicloroquina, con la lopinavir, ritonavir y otros, ¿verdad? Y que después lamentablemente fueron cayendo como las fichas de un dominó. De la misma forma, él mostró también lo que pasaba con el tocilizumab. Hay que tratar 25 pacientes para que haya impacto en uno. Así que todo es muy relativo y depende desde la óptica y desde el ángulo que se mire. En el caso particular del plasma de convaleciente, a nosotros nos parece que estamos frente a una enfermedad que en su gran mayoría, a pesar de que azota a toda la humanidad y que está azotando a nuestro país, la enorme mayoría de los casos, y más después del advenimiento de la vacunación, son formas clínicas leves. Entonces, realmente, para determinar el impacto de una intervención terapéutica, habría que seleccionar aquellos pacientes que tienen más probabilidad de tener un desenlace peor. Por eso también se busca en la población de mayor edad o en aquellas que no tienen tanta edad pero que sí tienen comorbilidades. Porque como muy bien dijo el doctor Henry Albornoz, son esas personas las que tienen mayor chance, y que fue así descrito en los estudios epidemiológicos realizados en China, que tenía mayor chance de tener una evolución desfavorable y por lo tanto la intervención terapéutica puede demostrar algún tipo de beneficio. En ese sentido, nos parece que el estudio de Pollack selecciona una población especial en la cual la chance de obtener un beneficio no sesgado por el azar, sino porque justamente es la población que tiene más chance de tener una evolución desfavorable, la intervención terapéutica puede ser más rentable. Por otra parte, si bien el estudio Recovery no demostró un beneficio salvo en aquellos que habían sido tratados, una tendencia en aquellos que habían sido tratados dentro de los primeros 7 días, los pacientes incluidos en el estudio Recovery estaban todos hospitalizados. Y yo me pregunto, ¿en qué etapa
de la enfermedad y a cuántos días de la evolución de los síntomas habitualmente los pacientes son hospitalizados. ¿Son hospitalizados los pacientes en los primeros 3 días, 5 días? No, estadísticamente son hospitalizados al día 7, 8 o más tardíamente del inicio de los síntomas. Por lo tanto, la gran mayoría de los pacientes incluidos en el estudio Recovery eran pacientes que eran captados tardíamente. Y como eran captados tardíamente, también la chance de obtener un beneficio en la etapa de bloqueo a través de los virus, de la replicación viral, a través de la neutralización por anticuerpos, la chance era aún menor. Por eso digo, todo depende de la óptica, desde el ángulo que uno mire realmente la intervención terapéutica. Lo que sí queda claro es que el conocimiento hay que construirlo, que el conocimiento en este sentido no está demostrado, y por eso ni la FDA ni otras organizaciones están diciendo no al plasma. Están diciendo considerarlo en determinadas circunstancias, considerarlo con un uso precoz en las primeras 72 horas y en determinadas poblaciones. A nosotros nos parece que habrá que construir evidencia para demostrar justamente que la población con más chance de tener una evolución desfavorable, o sea, los que tienen comorbilidades o mayor edad, puedan beneficiarse del mismo. Y sobre todo, como muy bien demostró o mostró en el trabajo de los pacientes tratados con anti-CD20, el doctor Pablo Mugí, y que fue también reafirmado por Henry Albornoz, los pacientes con inmunodepresión, ¿verdad? Inmunodepresión fundamentalmente terapéutica, pacientes que están trasplantados, pacientes que están con anti-CD20, pacientes quizás también los ancianos, ¿verdad? Por ese mecanismo que conocemos y que está descrito de inmunodesenescencia, pueden beneficiarse justamente de estos tratamientos. Nos parece que un estudio de fase 4 no sería el estudio más adecuado para demostrar exactamente la efectividad. ¿Por qué? Porque no existe un brazo comparador. Los estudios de fase 4 permiten sí hacer un estudio de farmacovigilancia. Nos puede decir que, bueno, que a los pacientes quizá le va mejor, pero no tenemos el brazo o el grupo comparador. Para poder decir que un fármaco o una intervención terapéutica es efectiva, tenemos que tener justamente un grupo control. Y eso se hace con otro tipo de diseño de estudio y con estudios con un N mayor seguramente al que tuvo el estudio de Pollack. Me parece que no podemos decir que el plasma no sirve, tampoco podemos decir que el plasma sirve. Lo que sí podemos, me parece, es tener una hipótesis de trabajo, y es que en determinados grupos seleccionados, como los de mayor edad, con comorbilidades, los inmunosuprimidos, etcétera, con mucha probabilidad desde el punto de vista teórico se puedan beneficiar. Porque el plasma es el recurso terapéutico pobre o para los países limitados para otra intervención terapéutica que parece que en el primer mundo está así dando resultados, como son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales han demostrado realmente efectividad también dentro de los primeros días, con un plazo más extendido que llega a los 5 a 7 días, y no estamos discutiendo los anticuerpos monoclonales. Estamos en un país pobre y en un país donde los anticuerpos monoclonales, por distintas razones, probablemente no se han insertado, y que para nosotros los anticuerpos monoclonales del país pobre es el plasma de convaleciente. Por lo tanto, me parece, para finalizar, que debemos generar experiencia, que tenemos que generar estudios, pero no podemos negar la hipótesis de trabajo de que el plasma de convaleciente pueda ser útil. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Realmente es un tema muy interesante, muy apasionante. Realmente ha sido una discusión muy esclarecedora en muchísimos aspectos. Creo que la propuesta de seguir investigando es una de las cosas que nos va arrojando luz sobre las diferentes complejidades que nos aparecen en la salud. Así que este grupo, que realmente es tan heterogéneo, segura, espero que siga trabajando y que progrese en la investigación y tengamos un poco más claro realmente la utilidad de esta estrategia terapéutica para un país, como tú dijiste, para un país pobre. Les quiero agradecer a todos los escuchas que están del otro lado en YouTube. Muchas gracias por estar hasta esta hora, casi 9:30. A todos los expositores por
tan claras exposiciones y a todos los panelistas por sus discusiones que realmente son muy enriquecedoras. Lo lindo de esta actividad, que realmente me congratula muchísimo, que la organizamos con Edgardo, es que tenemos la participación de prácticamente todos los entes vinculados a la salud, tanto desde la UDELAR, de la área científica, de la otra universidad de Facultad de Medicina, y nosotros somos tan poquitos en el Uruguay que es muy bueno crecer integrándonos y aprovechando los recursos. Así que les agradezco muchísimo, esperamos seguir en contacto. La promesa de recibirlos en nuestra sede, en la facultad, cuando todo esto esté mucho más tranquilo y podamos reunirnos, aglomerarnos, cosa que tanto extrañamos, está vigente y les avisaremos. Muchas gracias y hasta pronto.